mira, ya está mi ambiente, que me va a arrancar pellejo. El pellejo, el contrapellejo y todo lo que tenga sucio. ¡Agacha la cabeza! ¡Socorro! ¡Socorro! Y dale gracias a Dios que no te estrujo y te retuerzo como si fuera una sábana. ¡Brillo te voy a sacar! ¿Pero tú qué crees que un hombre un perro? ¡Esto se acabó! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Esto se ha acabado. Aquí el cabeza familia soy yo. Y desde hace 30 años estás tú, pero muy equivocadita conmigo. Desde ahora para adelante, toda la mugre que vas a criando va a ser pa' mí, pa' siempre. ¡Aramago voy a criar las orejas! Con que ya puedes tirar esa palangana de ahí, que le voy a dar una patada que va a estar lloviendo porcelana 4 días. ¿Tú le das una patada a la palangana? Y yo te cojo a ti por un pernil y hago contigo una remolera. ¿Que te puedo? Parzumera, que en España ha cambiado las cosas y te va a buscar una perdición. ¿Ya salió lo del divorcio? Pues claro, tú no te quieres enterar que el divorcio se ha implantado ya y que yo me puedo separar de ti y casarme con otra. ¿Y yo con otro? ¿Y usted con otro, señora? Como en Francia, ¡viva la libertad! Mira, ya nada más que hay que decir al juez decirle, oye usted, amigo, se partan ustedes de esta señora que me he equivocado y te da una cédula de soltero que te deja como nuevo otra vez. Me da igual, porque igualmente yo puedo hacer lo mismo. ¿Tú qué? Si tú vas a necesitar un marido cada 2 días y te la va a ver negra, porque en cuantito empieza a fregar un marido como si fuera las perillas de una cama, acaba con todos los repuestos de hombre que hay en el mundo. Y si no, al tiempo. ¿Ah, sí? ¿Eh? Yo, porque no he tenido más remedio que aguantar. Porque hasta ahora, el que se ha casado se ha esclavizado. Pero eso ya se ha acabado. En la esquinita está juzgado. Siéntate ahí. ¡Baldomera! ¡Dame el peine y el agua de olor! ¡Baldomera! ¡Juzgado ahí! No me vas a echar agua de olor. ¡Agua de olor! ¡No! ¡No es colonia! ¡Que ya para! ¡Que después voy a estar oliendo francesa por tanto día! ¿O tú no dices que viva Francia? ¡Pues viva Francia! ¡Ahí! Pero, ¿qué huele esto? ¿Qué me has dado? ¡Está en la benzina para las muertas! ¡No! ¡Hombre! ¡No sé, madre! ¡Que se ve la cabeza! ¡Que tampoco es para tanto, hombre! Después de todo, la benzina huele a limpio. Y a limpio tiene coleto en mi casa. Y él lo sabe tú y él. Y él y tú. Y todo el mundo. Cago en la mar. ¡Aírate la cabeza! ¡Que ahora vendrá a peinarte! ¡Que vuelvo, eh! ¿Has visto, hombre? Esa cabeza no ríe, ¿eh? Pa' mí, que está loca. Dios te libre, hijo mío, de que te cases con una mujer limpia. Eso es lo peor que hay. Vamos, padre. ¡Te lo digo yo! Tú, porque no te acuerdas, porque era músico. Pero tú has sido, hijo mío, el único chiquillo del barrio que nunca te han llevado en la nariz. Lo que es natural de la nariz, y un poquillo de moco ahí pegado, que nunca lo ha tenido. Si tú has sido un chiquillo que ha mudado el pellejo más que un lagarto. ¡Verduga! ¡Que es una verduga! ¡Ay, hijo mío! Vamos, padre, no exagere usted. Después de todo, no le da usted gloria el no ver nunca una manchita ni una mota de polvo en la casa. Pero eso es muy aburrido, hombre. Pero vamos. ¿Qué gracia tiene de un vaso limpio con agua limpia y a su lado no hay un vaso sucio con agua sucia? Mira, si hasta Dios hizo la noche para que luzca más el día. ¡Joder, mi padre! Oye, huéleme, si me pasa... Uf. No, yo creo que debe dar a usted un paseo y volver. ¿A dónde? Que sea, a la Plaza del Caballo. ¿Nada más? ¿Sabes qué te digo? Que yo tengo gasolina para ir por lo menos hasta Madrid. Y quizá me vaya, ¿eh? Porque esto que yo le he dicho a tu madre del divorcio no es ninguna sufra, ¿no? Un día de esto me voy a venir con el cabo de municipales. Voy a llegar a decir, señora, mi baúl, que ni nada ni nada, mi baúl.
que me voy a casar según la ley. Con una mujer que cuando veo a vos, pregunta si eso es mazapata. Anda con usted, mi madre, hombre. Pero mira, ¿tú te crees que está bien lo que es eso hoy? Hoy se me ha levantado a las 3 de la mañana. Ha echado todos los cacharros de la cocina para abajo. Salía a fregarlo y ha formado una escandalera que no me ha dejado dormir. Ni a mí tampoco, ya la he oído. Mira, tú quieres hacer favor de preguntarle, como cosa tuya, que qué le pasa ahora a ella aquí en casa. Pero es que no te has enterado que hoy es tu cumpleaños. Hombre, pues ya te podía haber puesto a repicar a otra hora con la cara que tiene. Anacleto, ¿qué te puedo? Resulta que hoy viene a comer don Felipe con su niña. ¿Qué? En una cosa así, en casa así, yo tengo que tener mi casa faltando de limpiar. ¿Qué? ¿Don Felipe va a venir aquí a comer con nosotros y la niña? ¿Con gracia? Vamos, hombre, vamos. Resulta que la cosa de la hija de don Felipe, que se llama Gracia y es que la tiene. ¿Sí? Estaba yo trabajando por aquí volcando el puchero. A esto que pasaron los dos por ahí. Y se me pararon ahí en la ventana. Y salta la niña y me dice: si como huele, sabe. Señorita, diría yo, si en la casa de un pobre no hay maña para que los guisos sepan a lo que no tienen, Marfín tenga la pobreza. Y salta don Felipe y me dice: Bartomera, una cucharadita de garbanzo por lo que sea. Felipe, por Dios. El amo de la fábrica deseando la comida del conserje. Y va y le dice: es que vamos para allá, para arriba, a comernos la fritanga y los zarzotes que nos hace este cocinero franchute. Malas puñaladas, ¿ven? Que ahora mismo cambiaba yo todos los flambines y los budines por un buen guiso de coles. ¿Popa sin ustedes? Y salta la niña y me dice: nos convía para otro día. Ay, ¿para el jueves? Pues para el jueves. Y salta don Felipe y me dice: Bartomera, por la niña de tus ojos, haz una corvina con guisante y pon una aceitunita aliñada y unos pimientos aliñados. Y mira, parece que lo estoy viendo ahí, que los ojos se le iban a salir de la cara. Por tu muerto, Bartomera, y un gaspazo. Es un típico hombre. Que sí que lo es. Bueno, y su niña es de oro. Oro fino. Total, que en eso hemos convenido. Que hoy se vienen a comer con nosotros y se comen su corvina con guisantes, su pimiento aliñado, su aceituna, su rábano y su gazpacho. Hombre. Quitarse de ahí que voy a poner mantel. Hombre. Nada más que siento una cosa. Que también vendrá a comer con nosotros el sucio repuerco de Juncosa. Y ese me lo va a descomponer todo. Ahora, que como ese siempre viene antes de tiempo, en cuanto llegue, lo friego por mi salud. ¡Ah, Juncosa también! Y al padre de Juncosa que viniera, o se deja fregar o no come aquí, aunque perdamos el duro que nos da por la comida diaria. ¡No! ¡Eso lo perdemos seguro! ¡Vamos! ¡Lo perdemos! Maldita sea, y que tenga yo que... ¿Y a ti qué te pasa? Nada. ¿Que me tengo que ir? Oh. ¿Pero tú no comes con nosotros? Ojalá pudiera. Pero tengo exámenes parciales y cualquiera falta hoy. ¿Sabe Dios a qué hora come hoy? En fin, se acabó pronto. Hola, Carrillo. ¿Ya? Buenas. ¿Mi compañero de curso? Ah. ¿Mis padres? Servidor de usted. Hola. Venga, ligera, que tenemos 5 minutos para llegar. Un momento, hombre, un momentito. Bien, hace calar, hombre. Ay. Vaya laja que tenéis. ¿Qué? Que vaya laja de hijo. Más miedo tengo yo que se examine él de examinarme yo. Sería una lástima que no sacara el número uno, porque se lo merece. Es que él y yo somos muy amigos. Vale, niño, vale. Vale, y no lo digo solo yo, lo decimos toda la clase. Y somos más de 50. Vaya que sí vale. ¿Cómo que sale a mí? ¿A ti? ¿En qué? Pues no dice que en mi retrato. Bueno, se puede parecer a ti, pero salió de mí, o es que ya no te acuerdas. Aquí estoy yo. La señorita Gracia me manda con los cubiertos según quedaron ustedes. ¿Vienen limpio? ¿Mujer? Eso habrá que ver. ¿Qué? ¿Listo el bote? Espérate, no con
siento yo que se te posa a ti ni una mosca. Voy por el cepillo. ¡Vamos! ¿Cómo que te iba a librar tú? Con permiso de los presentes, que ya no me puedo aguantar. ¿Quiere usted hacer favor, mi vía, de parpadearme aquí para que se me vaya el polvo de la solapa? ¡Oye, usted, caballero! ¡Uy! No, si ya está. Que ya no puede ver a una mujer bonita sin decirle alguna tontería. Luego ya me cortan paso. Mire usted, ¿qué gracia? ¿Es que no le gustan a usted los requiebros? ¿Según de quién? Ja, muy bien dicho. ¿Según de quién? Lo malo es que anda una, esperando que sea uno el que se lo diga a una y que si quiere una. Oye, tú, no me provoques que estás ignorante. No, si es para disimular. Sí, ya, ¿qué? ¿Se va usted, Carlos? ¿A examinarme? Siempre estudiando. ¿El tiempo que estás perdiendo? ¿Tú crees? Oye, ¿qué? Vamos. ¿Llevas miedo? Llevo mal humor. Figúrate. Hoy que tenía proporción de hablar con ella. ¿Con gracia? Con gracia. Ya te contaré. Si tengo una pata. No, tú lo que tienes son unas ganas de luchar contra los imposibles. Que mira que te lo tengo dicho. Pero, ¿dónde vas tú con una mujer con tanto dinero y tan loca? Loca, loca está de remate. Si tienes fama, entonces, ¿eh? Ya hablaremos de eso. Listo. Ya. Bueno, a ver si vengo antes de que acabéis de comer. ¡Hala! ¡Salud, señores! ¡Adiós! ¡Vayan ustedes con Dios! ¡Suerte, hijo mío! ¡Suerte! Se nos ha hecho para mí. Lo que yo no consiga por mí mismo. ¡Ay! Bueno, yo voy a echarle un ojito a tu cubierto. ¡Pero si viene limpio! ¡Que no me fío! ¡Uy! No tengo tanta prisa, mujer. Yo sé que parece que estoy un poco receloso contigo. ¿O tú conmigo? ¿Cómo es, ¿eh? Ay, ¿yo contigo, Tormento? ¡Uy! ¡Tormento, no ha dicho! ¡Ay, Suplicio, te digo a ti, cariño! ¿Sueña conmigo, corazón? Toditas las noches, sin falta ni una, verdugo. ¿Y qué soñaste anoche, Suplicio? Pues anoche fue un sueño muy malo, se entraña. ¡Cuéntamelo tú, carcelera mía! Pues íbamos los dos por un callejón muy estrecho. Y pasó un automóvil. ¡Taca, taca, taca! ¡Y lo pilló usted debajo! ¿Sufriste mucho? Una congoja que me entró, que me moría. ¡Ay, te comprendo, hija, te comprendo! ¡Ay, ay! ¿Y para que vea usted lo que son los sueños? ¿Qué tendrá usted hoy que no me puedo quitar de la cabeza que lo que soñó es verdad? ¡Me huele a automóvil! ¡La gasolina! ¡Ay, que me gusta para mí! ¡Ay! ¿Y esa es mi vanagloria? ¿El gustarle a todo el mundo? ¡A todo el mundo me da el niño de usted por lo visto! Es que el niño sale con la misma guasa que su madre, hombre. Que nunca me ha dicho a mí, ¡hombre! ¡Qué guapo yo y qué bonito está! Es que saborea hasta no puede más, nada más que con tu limpieza. Ni siquiera por la noche me deja dormir. Sería quererme fregar por la noche. Yo creo, he visto un libro ahí, que tiene que venir ella. ¡Ella! Se llama La Ilustre Fregona. En cambio tú, cariño, tú me gustas. Ay, por tu tipo, por tu cara, ay, sobre todo por esa mansita, que me gusta a mí, esa mansita. Pues mansita a ver hasta que usted diga. Ay, como que tú es la que me interesa a mí. Ay, me toca. Cuidado. ¿Sí? Mire. Por allí viene un cosa. Mira, qué inoportuno es, hombre. Así se muriera justosa. No, pero que si lo que usted ilusiona son las manchas, el tío viene que es un ilusionista. No me enteres tú así de esta forma. Que me pongo muy malito. Ay, descuida, Tormento. ¡Ay, buena! ¡Y pingo! ¡Ah! ¡Un poco! ¿Cómo viene usted, compadre? Oh, vengo de etiqueta. De smoking. Oh.
como hoy es su cumpleaños de usted. Y arrepare con la pólvora que traigo para tomárnosla de vermú, mano a mano. Y aquí con la mosita, si se la apetece. Compadre, qué mujer, ¿has visto? Muchas gracias. Esta es la que a usted le conviene. Esto es lo que yo le digo, compadre. Y no me hace caso, me está dando unos tormentos. Termínate, mujer. Si ya hay divorcio en España, tú le dices quiero, él se zafa del camión que le ha tocado en suerte y a disfrutar de la vida. Sigue usted por este camino, dígame que la suerte. ¡Yo voy! Compadre, lo que le he dicho, sigue usted por ese camino a ver si la convence, hombre. Mientras que yo voy a ver lo que quiere el camión ese, ¿vale? Ese es capaz de hacer lo que dice. Ese se divorcia y se casa contigo. Total, tiene un buen sueldo y un buen pasado. ¿Y su mujer se va a quedar quieta? No. A ver qué remedio le iba a quedar. Sí, ya no es como antes. Ahora somos la hijo. ¿Qué? La hijo, mujer, que antes se entraba en la iglesia y ahora se pasa por al lado. La hijo. Pues no lo entiendo, cosa. Es que eres muy bruta. Mira, antes se casaba uno y los curas, que son muy entrometidos, lo apuntaban a uno. El día tal, fulana de tal, se casó con mengano de cual. Y tú firmabas. Y ahí está lo malo. Porque lo escrito, escrito queda. Pero ahora te vas tú al juzgado. Y le dice a uno de los escribientes, oiga usted, amigo, que yo me quiero casar con esta. Y el escribiente lo más que hace es, por mí, y casado. ¿Que te quieres apartar? Pues vuelve otro día. Y lo mismo le dice, oiga usted, que de lo dicho, nada. Y entonces, el escribiente, en vez de subir este hombro, que es el de los casamientos, sube este, que es el de los divorcios. Y a la vida. Total, que se tiene que meter nadie en las cosas de nadie. Eso mismo digo yo. ¿Qué tiene usted que meterse en las cosas de nadie? Deje usted a su compadre con su mujer, que están casados como Dios manda. Y no le busque usted tres pies al gato. Porque, por lo visto, es verdad lo que se suena. ¿Y qué es lo que se suena, tú? Que a usted le gusta la mujer de su compadre. Y anda a ver si lo puedes apartar para que cuando ella esté sola, casarse con ella. Calla la boca, chiquilla. Es verdad que esa mujer me tiene alucinado, perdido, hace muchos años. Pero tú, por tu salud, Manolita, porque aunque yo soy un hombre libre y con todos los derechos del hombre libre... No me eche usted uno de esos discursos que echaba en la fábrica, que por eso despidieron a usted. A mí no me han echado de ninguna parte. Lo único que pasa es que tu amo, don Felipe, es un cabendico. Y entonces me ha suplicado que no pase por la fábrica para que no le soliviante a la gente. Pero me pasa los tres duros de jornada sin ir por la fábrica. Pero volviendo a lo nuestro, Manolita, te regalo 10 duros si tú te dejas chicolear por el padre. No puede ser, es un cosa. En chungo, todo lo que usted quiera. Porque yo sé seguir una broma como la que más. Pero de verdad no. Sí, a ver, ¿cómo voy a caminar, padre, si estoy por el niño que me bebo los dientes? ¿Pero tú estás por Carlos? Estoy por él, que de pensar en su persona se me está cayendo el pelo. Si yo me dejo chicolear por el padre, es para acercarme al niño. Y el niño no se fija en mí por nada del mundo. Ahora, que se va a fijar, me voy a plantar delante de él como en el cine. Y me voy a ir así, despacito. Y le voy a plantar un beso que va a sonar hasta el Shanghái, vamos. Ole, ¿os sabe una cosa? Que si tú te dejas chicolear por el padre, el niño, antes de una semana, está por ti. ¿Eso te verá? Palabra, ahí va mi mano. ¿Y esta es la mía?
¡Que despedía a Martí Baja! ¡No, hombre, no! Esto no era una despedida, era... un pacto. Ah. Que se lo cuente aquí su compadre con cosas que yo me tengo que ir. ¡Hasta luego! ¡Adiós, corazón! ¡Adiós, tormento! Ahí lo dejo con Juncosa. ¡Ay, la suerte que tiene Juncosa! Compadre, qué mujer. ¿Ha visto usted? He visto y he oído. Ahora mismo vamos a brindar por la salud de los dos. Antes de nada, la camisa de usted y la blusa de ella se están guardando en el mismo baúl. Eso acaba de decir. ¿Eso lo ha dicho usted, compadre? Pues vamos a beber. Vamos a repetir. Vamos a tripitir y vamos a quintipitir. ¡Ay! ¡Por ella! ¡Por el divorcio! ¡Ay! Lo malo va a ser que cuando yo le diga al camión este que me voy a separar con ella para casarme con ese Bugatti... ¡Va! ¿La ley lo ampara usted? Sí, pero lo malo es que antes de que yo le eche mano a la ley, ella esa mano de lo primero que tenga en la mano, y ojo. Va, repita. Y es que no puede ser. Que es mucho el sufrimiento. Si al menos fuera joven y no tan gorda y con tantísima. ¿Tripita? No, eso no. Digo que tripita usted. Yo soy un junco. ¿Qué beba usted, compadre? Usted sabe que don Felipe, que aunque es viudo, es partidario del divorcio y de todo lo moderno, ¿eh? Esto lo dice don Felipe porque es un suflón muy grande. No, de verdad. Yo le he estado hablando de mi escaseo con Bardomera y de los buenos consejos que usted me da. Y ya me ha hablado así el juzgado, que es un muy amigo suyo, para recomendarme por si acaso. Lo que pasa es que tiene usted que tener cuidado con don Felipe, porque don Felipe tiene más concha que un galápago. Yo creo que se está chungueando de usted. No. Beba usted, compadre. Padre, que lo vamos a pillar, ¿eh? Vamos a pillarla. Pues vamos a pillarla. ¡Lore! ¡Caramba! ¡Eso se avisa! ¿Qué no es ahí? Mentando al ruin de Roma. Es que viene hoy a comer él y la niña. ¿Cómo? ¿El amo comiendo en casa de los oprimidos? ¿Sí? ¡Qué poquísima dignidad que hayan los patrones! Que perdone, compadre. Yo creo que eso es fraternidad. ¿Puede? Usted no tiene que pedir permiso. Usted viene a honrar a mi muir de casa. Y yo me honrado. El honrado soy yo. Primera puya. Buenas. Pero si es un cosa. No te había conocido, hombre. Estaba yo pensando, ¿quién será ese caballero tan elegante? Segunda puya. Nuestro huésped diario. Viene y come aquí con nosotros y nos da un tanto. Vaya, hombre. Pero siéntate, caballero. Yo no soy aquí el amo de la fábrica. Hombre. Yo soy ahora un trabajador como ustedes. Tan trabajador como ustedes. Tercera puya. Venga, mi copa. Y oro molido si hubiese, don Felipe, ahora mismo. Tengo yo ganas de tomar una copita aquí con los amigos. Aquí tiene usted. Hace tiempo ya que... Hermano. Ahí. Muy bien. Ahí tiene usted. Para que Dios nos dé salud y podamos los tres seguir trabajando como negros. Bien. Ya está bien, don Felipe. Ya está bien. Toca usted banderilla que me lleva cuatro picotazos en todo lo alto. Que no se te pueda hablar un cosa. Sí, pero sin ironía ni suspicacia. ¿Qué sabe tu cuerpo? Si por algo te tengo retirado y bien subvencionado. Ahora que, como las cosas se están poniendo tan malas, me parece que te voy a tener que retirar la subvención. ¡Don Felipe! No te preocupes, hombre. Pero te voy a proponer un negocio para que no te mueras de hambre. Ah, pues sí.
Un negocio muy bueno. Vende salvavidas en los casos de naufragio. Mira, tú llenas un bote de salvavidas y te vas a alta mar y espera que haya un naufragio. Y en cuanto lo haya, pregonas la mercancía y te hincha. ¡Salvavidas, bueno! Que de mí no te sufle a nadie, ¿eh? Yo. ¿Cómo dices? Que yo, hombre. Bueno, usted sí, porque es el que me paga. Pero ese ya te guardará muy bien. Guardado, compadre. Usted sabe que yo lo respeto a usted porque es un hombre muy moderno. Y tan moderno. Ya sé que te aconseja el divorcio. Sí. Ahora, que yo quiero hacerte unas reflexiones. ¿A mí? Por eso he venido antes con antes. Tú sabes lo que te pones, criatura. Porque tu mujer no es ningún costa de paja. Sí. Tiene muy buenas condiciones. Y si tú te casas con otra, ella se puede casar con otro. Y a lo mejor con un amigo tuyo. ¡Con un amigo! ¡Le parto la cara a mí! ¡Compadre! ¡Que le parto la cara, hombre! ¡Compadre! ¡Que esto usted bebió! Pero si usted se encuentra a su divorcia del brazo de otro hombre, usted le tiene que dar la mano de amigo al otro hombre. ¿Pero cómo va a ser eso, compadre? Que yo hable a mi mujer con otro y que yo salude al tal como si tal... ¡No, hombre, no! No se va a creer el tal que yo soy un tal. De eso nada. Lo menos que puede hacer es partirle la boca al tal, porque lo no es el no. Pero, hombre, si ya no hay uno para esas cosas. Pero bueno, soy yo o soy lo borracho. Que yo arregorbé una esquina, me encuentro a mi mujer agarrada al brazo de otro y quieren ustedes que yo pase por su lado silbando. ¿De dónde me va a mí no entendí, hombre? Pero compadre, piense usted en lo que hemos hablado. Pensando así tan a la antigua, entonces un hombre no se puede casar con la otra mujer, porque si no, no es ley. Claro, claro que sí. Claro. Pero hombre, es que ha sido un lapsus de los míos. Nada, hombre, que se quiere casar. Porque si casé con el moro musa, si quiere, a mí, pleje. Yo a moderno no es quien me gane. De modo que tú serías capaz de verla a ella con su nuevo marido y pararte y saludarlos los dos. ¿Tiene usted de una demostración? Bien, se lo voy a hacer. A ver si es así o no es así. Supongamos, ¿no? Que yo voy andando tranquilamente y me hace... ¡Topamos los tres! ¡Caramba! ¡Hombre! No lo había visto, señora. Compañero, pasen ustedes. ¿Qué? ¿Yo primero? Pues nada. Vale usted con Dios, amigo. Y salud para criarla y bebirla. ¡Ale, mi compadre! ¿Es así o no es así? Está capacitado, la cleto. Pues a la primera bronca, ha juntado. Por este hombre. ¡Nando! Sin cuidado. Y viene ahí mi niño. De esto, una palabreta, ¿eh? Chico. ¿Creí que no llegaba a tiempo? Hombre, ¿qué tal, don Felipe? Hola, muchacho. Oh, ¡qué saludo tan efusivo! Y a mí, ni la buenas tardes. ¿Cómo no me tiene que dar la coba? ¿Coba de qué? ¿De qué tiene este que da coba a mí ni a nadie? Más hubiéramos querido tú, su padre y yo, cuando éramos de su edad, haber valido lo que vale este. Quítate, se va. Examinarte, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué? ¿Bien? Superior. He tenido suerte. Ya sabes que en cuanto te hagas perito, te nombro director de mi fábrica. Y si llegas a ser tu ingeniero, te hago mi socio. Sí, sí. Ahí te espero comiendo un huevo. No tiene que llover, ¿no? Lloverá, y hará fog, y volverá a llover. Todo llega en este mundo. En mi espejo donde este se tiene que mirar. Ya lo creo. Porque yo qué era. En esta misma habitación nací yo. Y aquí tenía mi abuelo una herrería. Y mi padre puso un torno mecánico. Y estas paredes me han visto a mí andar, gata. Y crecer y hacerme un hombre y trabajar. Trabajar de lo que se dice trabajar, sin pamplina. Y venga clientela y sabe cumplir con la gente. Y hoy un pabellón nuevo para una polimentadora y venga a subir a fuerza de ti. ¡Ah!
La de tizne que me he tenido que tragar. Maldita sea la tizne. Y mañana otro pabellón y otro taller. Y mucho por no saber cómo se iba a pagar lo que se debía. Pero como el dinero de todo se asusta, menos del que trabaja, pues vengan crédito y vengan dinero para mí. Porque el dinero, Solila, hay que pedírselo al que lo tenga fe. Démelo usted, que voy a trabajar lo que vea, para ganarme lo mío y devolverle usted lo suyo. Y tener tanto como usted. Porque yo que trabajo, valgo más que usted. Y oles ahí los hombres. Ay, y van y te dicen, ahí va el dinero. Eso era antes. Antes. Y ahora, lo que pasa es que ahora se habéis buscado la moda de pedirlo diciendo, démelo usted, pero con la condición de que yo no voy a poner más de 50 ladrillos por día. ¡Hombre, te diré, morena! Algo exagera y yo el chorro de la sangre, don Felipe. Es que el que no exagera no se divierte. Con Trimaque hoy vengo contento. Porque no lo queréis creer, mucho lujo tengo ahí en mi casa. Un postín del bueno. Mucho cocinero franchute, mucho mozo de comedor y muchos requilorios en la mesa. Pero esto que se ha rodeado hoy de comer con ustedes los guisos que a mí me gustan, eso no le pasa a nadie más que a mí, que soy un tío de suerte. Desde que murió la santa de mi mujer, 20 años hay que no pruebo la corvina con guisante. Pues nada, si usted quiere, se saca el guiso. Niño, avisa a tu madre. No, hay que esperar a mi niña. Ah. Que sabe Dios dónde andará la niña. Como más salió deportiva, en algún club náutico, gimnástico o pamplínico. De eso de muchos pollos atléticos, acuáticos. La niña, como nadie le va la mano, ni es que la meta en carril, ya vendrá. No, no llame a tu madre todavía. Déjala por ahí a su aire, que algo bueno estará haciendo. Sí, dándole pero a los cubiertos que usted ha traído. Es un caso. Usted se ríe porque no la sufre. ¿Yo? ¿Qué más quisiera yo tener una mujer así de su genio? Que me tiran cintura los desamíos de mi casa. ¿Y tú qué? ¿Comes con nosotros? Natural, hombre. ¿Y te ha visto ella? No. ¡Ojo! ¿Verdad tú? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No pasa tanto! ¡Chávela ya! ¡Mira! ¡Oh, ahí viene Gracia! ¡Ah, sí! ¡Mírala! Despidiéndose de su escorta. ¡Qué niña! ¿Pero qué clase de gente es esa gente? ¡Pollos atléticos, hombre! ¡Son de fiar! Porque en vez de hacer amor, hacen músculo. Que ya estamos todos y que sale aquí la comida. ¡Guay, guay! ¿Le hice esperar mucho? Un poquito. Es que estaba el club cañón. Hoy se jugaba la copa de saltadores de pértiga Velarde. Y después en el ayuntamiento. La copa del ayuntamiento para el que dijera más tonterías. ¡Oh, y te la ganaste! Pero no, pero que no está mala. Anda, pues no hace tiempo que estás tú colocada. ¿Qué va, padre? Entre esta gente no. No es que no le caiga simpática ni nada de eso, sino como solo me llamo Gómez Pérez, pues... Anda, tonta. Te oí llamarse como la de ahí enfrente, Quijada de León, que es más fea y es condesa. Ah, y contra más, que ya no hay título. Ahí está. Mañana te hago ya a ti una tarjeta que diga Marquesa de Cuello Tieso. Y a ver quién te lleva a la contraria. ¡Eso me gusta! Pero un título más bonito para el condado, ¿no? Pero espera, yo pienso. A ver... Condesa de... ¿Cuál las combine? No, Condesa de... Condesa de Campolillo. Eso es muy largo. A ver, ¿qué título se te ocurre a ti? Hombre. Mujer de su casa. ¡Ay, mira! Eso ¡Soy idiota! ¡Soy idiota! A ver, si tú te has creído que yo soy la niña que jugaba contigo en el campo. No, no. Mira qué cara pone. Bueno, vamos a comer, que tengo la tarde ocupadísima y los minicos juntos. Venga, vamos. Vamos, todos. ¡Ahora mismo! ¡Mula! ¡Que es una mula la del puerque! ¡Aspira! Buenas tardes, don Felipe. Hola. Buenas tardes, niña. ¿No te dije eso, tío Lesna, que me avisaran cuando llegara el puerco de Juncosa? ¡Ande usted para adentro con los camondes!
compadre. Compadre, sacrifíquese, por favor. Déjalo así, Guardomera, así está bien. Déjalo usted, madre. ¿Yo cómo voy a consentir que ese tío pringue se sienta a la mesa a comer? Si esto no es un hombre, esto es la cuerda de un chorizo. ¡Ea, se acabó! El divorcio, Bartomera, mira, Bartomera, loca. Esto nunca lo he hecho delante de mí. Tú pasa para adentro que te dé otro repasito, que ya te has rozado con él. A mí no me vuelves más a poner un dedo encima. Desde este punto y ahora dejo de ser tu marido. ¿Y por qué? Por malos tratos. Don Felipe, a juzgar cuando usted quiera. Ahora mismo. Vamos. Ahora mismo, mira qué bien. Voy por el montón, esperadme un momento. Pero ¿qué pasa aquí? Ya irás sabiendo, ya. Cosas mías. Hay cosas que no se arreglan hasta que se desarreglan del todo. Confía en mí. Sí, señor. ¡Ay, viene, mío! Voy a probar yo, que quiero saber yo a qué sabe esto del divorcio, hombre. ¡Vámonos! Aguarde unos 35 minutitos, don Felipe. No, yo voy con ustedes. Y un poza también. Hace falta dos testigos. Mira. Pues venga. Ya volvemos, ¿eh? ¡Andando! ¡Andando! ¡Nosotros! ¡Tú al trote! ¡Mula, que tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pita, fea! Tiene tanta risa, ¿no? Sí, perdona, es que son dos tipos que... ¿No? Y yo creo que si siempre están así, ¿no es mejor lo del divorcio? No digas eso, hombre. Fin. Creo que se le va a poner la comida difícil, ¿eh? ¿Quiere usted que yo le sirva? No, que va. Pero si verás que antes de llegar a la esquina los pone mi padre de acuerdo. Ah, claro, claro. ¿Y tú? ¿Tienes hambre? ¿Yo? ¿Qué va? Si yo no pensaba comer con ustedes. Yo estaba hoy de examen. Pero tuve la suerte de que empezaran por mí. Y en cuanto acabé, sin esperar la calificación ni nada, pesqué a correr... ¿Y qué examinabas tú? De mecánica. Último curso. Este año acabo el peritaje. Quiero ocupar la vacante de jefe de talleres. ¿Qué dejó al morir don Estanislao? Y después hacerme ingeniero, ¿eh? ¿No te parece eso muy difícil? ¿Qué más me parece? Dependiendo de mí no hay cuidado. Lo malo es cuando uno aspira a cosas que no dependen de uno. Porque aunque uno se parta el pecho, como si nada. Pero dependiendo de uno, donde llega un hombre llega otro. Y ese otro, pues soy yo. Me gusta verte hablar así. ¿Tú sabes quién me ha enseñado a pensar así? Su padre de usted. Es mucho hombre. Yo lo tengo como un dios. Cada vez que lo escucho decir que él ha llegado a la nada donde ha llegado, se me abre el horizonte. Y cuanto más miro, más veo y más veo. Como si la Tierra no fuera redonda y pidiera a uno ver en línea recta hasta el infinito. Caramba, hacía tanto tiempo que no hablaba contigo que me sorprende oírte expresarte tan bien. El gusto con que usted me oye. Hombre, he dicho una tontería. Pero volviendo a mi tema, es que usted no le hace gala el tener un padre que ha llegado a la nada donde ha llegado. Todo eso de crear una casa y fundar una estirpe. Pero a mí me hubiera gustado que lo que ha hecho mi padre lo hubiera hecho un bisabuelo mío. Porque así mi padre yo hubiera nacido en buena casa y en buenos pañales. Ay, porque hay gente muy tonta que perdona lo de los bisabuelos, pero no olvida que el padre de uno... En fin, tú no entiendes de esas cosas. Sí, entiendo. No voy a entender. Esa gente no hay que hacerle ni caso. Orgullo de usted sentir el padre que tiene. El otro día nos contaba la alegría que él tuvo cuando en su primer aleteo pudo quitar a una hermana suya de servir y decirle a su madre, que por cierto, todavía iba a la fábrica de tabaco. ¿Pero es que tú me quieres molestar con esas tonterías? ¿Te molestarla yo, gracias? Perdóname. De corazón le pido que me perdones, vamos. Va, no tiene importancia. Le confieso que si por algo me gustan estos tiempos es porque ya no hay títulos ni monserga. Ya no hay por qué una niña mona la mira a una como si fuera un ser inferior, ¿verdad? Claro. Como lo de la comedia de la noche. Ah, pero ¿estuviste anoche en el teatro? ¿No te vi? Es que yo estaba en el paraíso. En el teatro, los de abajo nunca miran para arriba. En cambio tú... Bueno, es que desde donde yo estoy se ve perfectamente el parco de usted. Anoche venía usted con una muchacha, con la de verde. Sí. Se reía usted mucho. Sí. Y luego con el rubito, con el que entró con el bombín lleno de bombones. Sí. Ese niño tonto, ¿verdad? Tontísimo. Y después el gordo que entró. Se fue, volvió a entrar, porque se llevó un sombrero que no era el suyo, ¿no? ¡Qué chasco! Ese permazo va a verla usted siempre con dos o tres más. Lo satisfecha que se quedaron ustedes cuando se fueron todo el mundo, porque por el movimiento de los labios, parecía que le decía usted a la de verde, gracias a Dios. Y sí, sí que lo dije. En cambio a mí el que me carga es el del bigotito. Y
Ese que se la da de guapo iba a verla usted siempre a última hora. Ese hombre no se fía. ¿Qué quiere decir? Yo me entiendo. Entonces tú, en los entreactos, estás pendiente de mí. Sí, digo no. Bueno, ¿y qué? ¿Te gustó la función de anoche? Yo es que apenas la vi. Me llevé todo el segundo acto de un sitio para otro preparando la excursión del domingo. El tercero sí me fijé, pero no consigo entender por qué la chica se casa con ese Viria. Tomás, porque aquel Viria es un hombre de verdad. ¿Qué tío? ¿Qué autor tan grande es ese autor? Tengo yo que ver los carteles como se llaman. En fin, qué manera de saber lo que es un hombre queriendo. Y de saber también lo que es capaz un hombre de corazón, porque eso no lo sabe todo el mundo. ¿No? No, señora. Eso es como lo que cuando uno quiere y no lo puede querer porque no está al alcance de uno. Como lo de la comida de la noche. Pero ahí está el coraje de los hombres. Que eso que ha dicho él, lo he dicho yo antes que él un millón de veces. ¿Qué hace falta para conquistar a una mujer? ¿Dinero? Sí. Pues se gana. ¿Altura? No. Pues se consigue. ¿Fama? Pues sí, se logra. Sí. Lo que no se puede tener nunca es miedo. Porque con el miedo no se va a ningún lado. ¡Ea! Oye, ¿tú? ¿Qué? ¿Pero qué clase de corbata lleva? ¿Esta? ¡Ay, qué raro! Es que... Ya me parece a mí que estaba muy apretadita y muy afiladita. No. Yo con las corbatas soy una calamidad. No sé hacerme el nudo. Pero si es muy sencillo. Empiezo a hacerme el nudo y acabo haciéndome un lío. En cambio, esta... Pim, pa... Y ya está. ¿De veras? Espera, ¿tienes una cinta? ¿Una cinta? Sí. ¡Esto servirá! Es para enseñarte. Mira, una vez que tengas la corbata aquí, pones esto por aquí. Pero criatura, fíjate en mis manos. Y ahora lo pasa, le das otra vuelta, pero hombre, ¿qué te pasa? Hemos dejado de la corbatita. ¿Por qué? Gracias. Si todavía no está terminado. Gracias de mi alma. ¿Carlo? Que yo la quiero usted. Que yo la quiero usted. Que yo la quiero usted. Pero tú te has vuelto loco. Que yo la quiero usted con locura, con rabia, con desesperación. Y para poderla querer, estudio y trabajo. Y seré lo que sea, el hombre que más sea en el mundo. Que sí, hombre, sí. Que yo la quiero a usted. Sí. Y aunque usted no me quiera, en que se oponga el mundo. Y la que resto es siempre, siempre. Y a mí no me lo quita hasta nadie. Quiero criatura. Que yo la quiero a usted. Y yo soy un hombre muy hombre. Y si hace falta arrodillarse, no. Me hizo. Y si hace falta matar a alguien, lo mato. Porque a mí no me importa nadie nada. Porque pero, yo la quiero a usted. Cálmate, hombre, cálmate. Uy, esto fue como... Perdóneme usted. ¿Qué? Que está usted en mi casa, está usted sola conmigo y he hecho mal. Pero no lo puedo remediar. Que lo quiero a usted demasiado. En fin, he hecho mal. Perdóneme. Sí, hombre, sí. Está perdonado. Gracias. Oye, Carlos. ¿Eh? Mándeme usted. De tú, hombre. Háblame de tú. Cuando jugábamos de pequeños, ¿no? Pero... ¡Carlos! ¡Oye, no te hayas reparado! ¿Se puede? Digo, ¿qué tal? ¿Esto está buena? ¡Uy, perdón! Empezaremos de nuevo, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Eso es. Y ahora, ¿esto está buena? Pues yo también estoy muy bien. Bueno, que siento haberles interrumpido porque sé lo que para Carlos supone el estar con... Bueno, lo que yo quiero decir es que... que él y yo nos entendemos. Ya, sí. Pero por lo menos estés de pie. Siéntese, por favor. No. ¿Pero qué pasa? ¿A qué has venido? Que te has venido sin firmar ejercicio. Es necesario que vayas a firmar la hora para que te den la nota. Claro, con la prisa de... ¡Qué bárbaro! Vaya pedazo de examen que ha hecho. ¿Ah, sí? Es lo que se dice Canela. Aún tenía yo frío por la espalda. Va. ¡Qué tío más burro sabiendo! Sabiendo y sabiendo lo que sabe. Que ahí están en trínsito. Porque otros sabemos. Pero aunque sabemos, no sabemos decir lo que sabemos y al final nos atarugamos. Que es lo que me ha pasado a mí, que mando un cate. Que si en vez de un cate es una finca, resuelve el problema agrario. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, esos nervios míos que me pierden.
que será lo encerrado. Y en la fórmula esa 9R02 le hizo a 9 un palo tan corto que parecía una, ¿eh? Que todo el mundo empezó a leer arro. Que si arro para arriba, que si arro para abajo, que cuñó el soteo. A todo esto llega el catedrático y me dice: para estos tarros de usted le daré unas calabazas. Pues vaya si me las hagan. Pero la experiencia que le están esperando. Pero como voy a dejar sola, gracias. No, no te preocupes. Por ahí viene Manolita. Me estoy hablando con Esteban. No me quedo sola. Ay, entonces a usted no le importa. A ti, hombre. A ti. ¡A ti, Sa! ¡Tuteo y todo! ¿Vas esta noche al teatro? Sí. Hay un estreno nuevo. ¿Tú vas? No, no es día de ahora. Mandé a llamar, pero no quedaban ni para mi butaca. ¿Tres paraísos tengo yo? Hubiera convidado a mis padres, pero no creo que esté para convite. Yo iré contigo. ¿Cómo? ¡Arroz! Que yo iré contigo, hombre. Iremos la madame, tú y yo. Recogemos la obra de la función. Pero yo... Claro, ¿no vas a venir tú conmigo? Pero será algo bonito, hombre, ¿eh? Dile que esta noche el paraíso va a ser... va a ser paraíso. Algo atón, atontado. Es que una cosa es saber decir lo que se sabe. Y otra muy distinta, saber decir lo que se siente. Eso está muy bien dicho. Entonces, hasta la noche, gracias. Hasta la noche, Carlos. Salud y democracia. ¡Salud y arroz! ¡Que me he matado! La verdad es que halaga mucho que la quiera a uno un hombre. Lo que se dice un hombre. ¿Qué hombre? El vino. ¿Qué hombre? ¿Quién? Listo, serio, trabajador, una perla. ¿Pero quién, Manolita? Y dale, ¿quién va a ser señor de aquí? ¿Qué tipo? ¿Qué manera, señorita? Vamos, qué simpatía. Más de 20 chaladas están por él, que salen a convulsión diaria. Y él como citar cosas. Parece que no se da cuenta lo que tiene a su alrededor. Y eso es que debe estar por alguna. Alguna pelandrusca, vamos. Ay, que permita Dios que a la tarde se le caiga el pelo de hacer a las pestañas. Oye, tú, no seas bestia. Si es que tengo una mala pata, señorita. Ahora, que el mejor día me dio la manta a la cabeza y me entero dónde vive la muy coqueta, estúpida, indecente. Voy a llegar. ¿Quién es? Abre, yo, una amiga. Le vi a levantar la espalda y le vi a poner bombeo que le van a estar haciendo respingo. 3 años los vestió por atrás. ¿Y tú serías capaz de hacer eso? Bueno. Porque yo sé de quién se enamora de ese hombre. ¿Que sí? ¡Ay, qué Dios! ¡Maldita esa sustante que la parto un rayo! ¿Quién es? ¿Yo? No. ¿Sí? ¿Yo? Ay, Jesús. ¿Qué pasa, Manolita? ¿Qué pasa? ¿Que me diga usted lo que tengo que hacer para que resulte que le he dicho lo que no le he dicho? Da igual, Manolita. Me hago cargo que eres una de las 20 chalas. Sí, señorita. Y ahora vete, que ya no te necesito. Por ahí viene mi padre con los padres de Carlos. Sí, señorita. Qué manera de meter la pata, meter la pata en los codos. Pobrecilla. La verdad es que el muchacho no está nada mal. ¿Estáis viendo, señores? Esto es un país consciente, pero consciente, que lo consciente todo. ¿Pero qué ha pasado? Lo bonito que ha resultado. ¿Qué va a pasar? Tanto diciendo este y yo. ¡Ay, pero cuándo querrá Dios que llegue el progreso! ¡Pero si ya está, hombre! Pero bueno. ¡Nada! ¡Que lo cuenten esto! ¡Que lo cuenten! Pues nada. Llegamos, el oficial de la escribanía, que es amigo mío, que estaba en su despacho. Entré, les recomendé el asunto. Comparecieron ellos, dijeron que querían divorciarse. Tiró el tío de pluma. Firmaron los dos. Firmamos nosotros como testigos y... ¡Descazado! ¡Diga la civilización, hombre! ¡Joder, el mundo! ¿Con tanta facilidad? Pues, a
habiendo mutuo disenso, se facilita todo. Con el mutuo disenso, el marido no tiene más que llegar y topar. ¡Eh, don Felipe! ¡Se acabó todo! ¡Adiós, gracias! Que te aguante otra las groserías y los ronquíos. ¡Ay, que yo ronco, viste! ¿Cómo que no? Si tú caes los calices, aquí se han muerto las moscas de no poder dormir. ¡Ole la gracia! Y menos conversación, que aquí venimos a repartir los bienes. ¿Pero quién viene? ¿Cuáles son tus bienes, princesa? Hombre, el del juzgado nos ha dicho que todo lo que hay aquí es de los dos. Anda. ¡Exacto! ¿Sí? ¡Ganancial! ¿Pero cómo va a ser eso? ¡Si esto lo he comprado todo! Aquí la única gananciala es ella. Sí. Pues aquí lo que hay es de los dos. Y cada cosa hay que partirla por la mitad. Pero vamos. ¿Cómo va a ser eso, compadre? ¿Cómo vamos a partir lo que haya una sola cosa? Por ejemplo, ¿cómo vamos a partir el armario o la cómoda? A mí se me ocurre una idea para facilitar. ¡Hombre! Viniendo la idea de usted, bueno, por mí, aceptado. Y por mí también. Digo yo que de todo lo que hay en la casa, lo que sea femenino para la mujer y lo que sea masculino para el marido... ¡Superior! ¿Vale? Perfecto. Es un poner, digo yo. La silla femenina para mí. ¿Vale? El sillón masculino para mí. Ay. El sillón para ti. Para mí, la cama. No, la cama no es femenino, es masculino. Porque es catre. Pues para mí, la cómoda. Para mí, el armario. Para mí, las tazas. Y para ti, los platos. Para mí, las cucharas y para ti, los tenedores. Oye, ¿y el baño te toca a ti? No, señor. No es baño, es bañera. Y la jabonera, con todo lo que hay dentro, para ella. Anacleto, que el jabón es masculino. ¿Desde cuándo la pastilla es masculina? Y dime a dónde te mando las cosas, porque yo soy el conserje y me tengo que quedar aquí. Y mi niño se queda conmigo, que es masculino. ¡Perro! ¡Que eres un perro! ¡Hombre! Hablando de perro, dame los 45 céntimos que te dejé esta tarde y los 6 duros de ayer. Masculino. Toma, los 45 céntimos masculinos son. Pero los 6 duros son 30 beatas. ¡Y 30 beatas! ¡Es un convento masculino! Bien, masculino es el convento. Toma, el convento, que yo me quedo con la comunidad. Así que se vuelva de plomo. Bueno, dime, ¿dónde te mando tus cosas? ¿A mi casa? ¿Cómo? A ver, Bardomera sabe que allí tiene su casa. Y ella está haciendo allí muchísima falta. ¡Eso, compadre! ¿Qué? Bueno, a mí, a donde quiera. Por mí, que le vaya donde sea. ¿Donde sea, no? Yo no quiero más cuerpo, ¿acaso de ese no me voy yo? ¡Vamos, hombre! Bardomera tiene que estar cerca de su hijo, porque es natural. Y desde hoy, Bardomera tiene un puesto en mi casa. ¡Hombre! Muchas gracias, don Felipe. ¡No! ¡Si estaba listo! ¿Qué? ¿Eh? ¿Usted se lleva a Bardomera porque a usted le gusta Bardomera? ¡Va! Ella acepta sus miras, llevará. Pero tendría gracia que terminase el amo casado con la viuda del consejo. ¡Oye, usted, compadre! ¡Que no diga nada! ¡Que yo todavía estoy muerto! ¡Vamos, hombre! Y usted me gana a mí la partida porque es rico. Pero yo... Pero a ti te interesa Bardomera. Sí, señor. Y a usted también. No lo niego. Bueno, ¿y qué? Maldita. Esto me pasa a mí. Hace 2 meses que dos hombres en mi cara se están disputando mi mujer. Y no dejo de ello ni la hilaza. Pero, señores, ha llegado la civilización. Y mírenme ustedes cómo lo estoy. ¡Escalarme! ¡Vámonos, don Felipe! ¡Anda con Dios! Sí, vámonos, os deja aquí todo lo que hay, que en mi casa no necesita de nada. Sí que es verdad. Quédate con todo. Todo para ti. Todo, ¿eh? Todo.
tira, la bañera, la toalla, la ducha y la jabón, te lo lleva. Todo esto te lo lleva. Sí, todo me lo voy a llevar, pero me voy a llevar otras cosas que son femeninas. La decencia, la dignidad, la vergüenza. Y la corvina conquistante. ¡Hombre! Que a mí me da igual. Tampoco. Pero vamos, que lo que no pesque yo con una caña. Tampoco lo conseguí. Una casa en la que había polvo hasta los huevos fritos. Pero vamos. ¡María del Valle! ¡María del Valle! ¡Maldito sea! ¡Maldita sea! Ya está cogiendo la aspiradora, la escalera y te va el gabinete azul. Y no me deje ni una motita de polvo en el techo, que lo hay, socuarra. ¿Que lo hay? ¿Que lo hay? Hay una araña en la araña. ¿Tú sabes lo que es eso? Una capicúa. Una porquería, socuarra. ¡Paco! ¡Paco! Señora. ¡Puerco! ¡Y señora, ahora iba a ir! ¡Uy! ¡Ahora iba a ir! Tú estabas esperando que yo no me fijara, pero ya estás tú listo. ¡Y señora, que estoy listo! ¡Maldita sea! ¡Manolita! ¡Manolita! ¡Voy! ¡Ni voy ni nada! ¡Ya estás aquí! ¡Sí! ¡Ya estoy aquí! ¡Jolín, con tanto gritar! ¿Por qué no llevamos el timbre? Porque me dan calambre. Toma. ¿Y por qué no me da la gana? ¿Te enteras? Cuando llama un timbre es que llama un timbre. Y yo quiero que sepáis ustedes que cuando yo llamo es que llamo yo. Y ya está. ¡Holy! ¡Qué humo! ¿Qué queman hoy? ¿Retama? Mira, niña, que te voy a dar un bofetón. ¿Y yo voy a quedar quieta? Va. Ya lo creo. Te voy a dejar sin sentir. ¡Socuarra! Buenas tardes. Se pide permiso, soy idiota. Ya puedes salir, volver a entrar pidiendo permiso. ¡Ligero! Tú, dile al cocinero Franchute y a la pincha nueva que baje. ¡Ya! ¡Pero ya! ¡Milania! Señora, el capitán general le falta más que el bigote. Ay. ¿Se puede? ¡Adelante, Joroba! ¿Qué quiere usted? Pues, aquí que vengo como portero de la casa que soy. Maldita sea mi sino. ¿Pero usted qué se creía? ¿Que iba a seguir cobrando el sueldo sin hacer nada? No, hijo, no. Mientras yo esté aquí... Mientras esté usted aquí, carne de mi carne. ¡Al respeto! Mientras usted esté aquí, doña Bardomera... Como me vuelva a decir doña Bardomera, va a ver botón que va a llegar a Arashi. Mientras usted está aquí, comadre. ¡Ni comadre ni nada, hombre! ¡Respeto! ¿Qué quiere usted? ¿Para qué ha venido usted? ¡Venga, pronto! ¿Sabe? ¿Qué hay? Y esperando a ser recibido por el amo, está su marido de usted. ¿Con qué? ¿Qué le digo? Pues mira, que pase si quiere. Se siente si gusta y espera que salga. Y una cosa que le quiero yo pedir en su nombre. ¿El qué? Que cuando lo vea usted, que haga como la que no la ha visto en la vida. 50 días llevo yo sin echármela a la cara. Y fíjese usted que se me han borrado ya hasta sus facciones. Lo mismo dice él que le pasa
¡Ay! Ponme a un pa' él y pa' mí. Anda, que... ¡Qué bamboleo de cadera! Y está en bata. Ojalá fuese yo un deportado. Ahí vienen esos. ¿La permiso, la señora? Adelante. Esta chiquilla se le va a quebrar de fina cualquier día. Me cargo a mi tonta fina, hombre. A ver, ¿traes la libreta? Sí, señora. Tómala, señora. Pues oíd al parche, que es de tripa. ¿Se fue otra vez? ¡Ahí venía! ¡Adelante! ¡Ay, Jesús, cómo viene! Señora mía. ¿Señora mía? ¿Quién es usted? Está usted muy equivocadísima. Palabra. No, música. Sentarse ahí. ¡Sillón, por Dios, bogas, tú que son pañuelos! ¡Ojo! Pues pañuelo no traigo. Yo me quitaría el pantalón. Pero es que debajo tampoco traigo, ¿usted sabe? ¡Qué desabío de hombre! ¿Qué pasa? Anda, ¿qué pare? Toma usted, compadre. Gracias, pare. Voilà, le menú. Las mujeres no querrán poner los dientes largos con la comida. Ahora, lo que a mí me tiene asingado es el kimono que trae puesto. Pare. Ay, ¿cómo está, compadre? Compadre, que estoy yo aquí delante, que le agarré un bofetón, vamos. ¿Y usted es el moderno? ¿Usted es más antiguo que Osorio que tengo? ¡Acá ya! A ver. Esto de do oeufs bro villes a la petite frivolité y el poulet avec sauce archevegue y jambo, aquí dice jambo. ¡Uy, un pare! ¡Jambo hasta en la comida! ¡Qué pasta! Y el jambón glacé de melón et fruits de la saison. Estos son los huevos fritos con tomate, las papas con bacalao y la ensalada que yo le dije. Oh no, madame. Je le fais passer. Je le fais passer. ¿Qué dice? Que él no hace eso. Ah, no. Pues mire usted. Tú, pom. Cuando yo me ajusté con usted me dijo que sabía hacer guisos caseros. Como veo que usted no lo sabe hacer, puerta. ¿Qué es que me dice? ¿Qué dice? Que no la entienda usted. Ay, Jesús. Pues mira, tú que tienes costumbre de entenderlo, dile que a la calle, que se vaya. Dupont, ¿qué le da usted la...? ¿Eh? ¿A moi? Oui. Bien. Perfectman. Voilà, madame. ¡Qué hay que prende, que yo le doy! Francés, ¿me son? ¿Dónde más que vi de le gazpacho? ¿Dónde más que vi de le saletés? Bueno, voy a correr. Y te has caído. ¿Cómo? Que de aquí mismo me voy a los paritarios. ¿A dónde? ¡A los paritarios! ¡Pues llévese usted, comadrona! ¡Vaya, un francés de largaba! ¡Pues tú, qué tío! Y a ver, tú. Diga la señora. Pues la señora dice que eres tú muy fina hablando, pero haciendo las cuentas, más fina todavía. Aquí me pone tú, bacalao, 4,85. Cuesta 3, ojo. Es que el que yo traigo está en Irlanda. Se extraña, pues no lo traiga de tan lejos. Vamos a ver, ¿y esto que me pone tú aquí tan finamente? Judías. Cuando de toda la vida aquí se le han dicho chícharo. ¿Esto es otra estafa? Señora. Hombre, tú pones aquí judía del barco y a ti te dan
chicharo de Lebrija. A mí no me habla tú del barco. Menudo almirante. Ese barco llevo yo navegando toda mi vida, ¿te enteras? Sí, señora. ¿Con qué alza? Sí, señora. Y más formalidad en la cocina, ¿eh? Menos bromita con el Paco, el chofer y el otro. No vaya a ser que tú también tengas que salir para los paritarios. Venga, huye. Es una señora, chautaro. ¡Vaya mujer! ¿Es verdad lo que dice usted de que se ha casado con otro? Por ahí se suena. Voy a preguntarse. Muy señora que fue mía. Una pregunta vaya. Aquí el compadre que influyó mucho en nuestro divorcio porque llevaba sus miras. Lo mismo que don Felipe, que también llevaba la suya. Porque yo ahora miro y veo las miras. Menos música y al grano, Anacleto. Pues aquí el compadre me ha dicho que usted se ha casado con don Felipe. Y un servidor quiere saber si sí, sí o si no. Hombre, si es no, para felicitar a mi compadre que en uso de su derecho quiere casarse con usted. Y si es sí, sí, para decirle que no se desanime, que aquella que hace un cesto hace una canasta. Porque una mujer tan versátil como usted, que olvida tan fácilmente a su primer marido, si tan guisán, que se viste de copletista para tomar la cuenta de la plaza, a lo mejor le gusta uno de librea y viva Jerez, que me divorcio otra vez. Y usted, que fue mi marido, ¿me habla con esta tranquilidad de los demás hombres? ¿Por dónde se le dio usted la poquísima vergüenza que tenía? Por el mismo sitio que usted, señora. Y además, yo no soy nada suyo. Y aquí este tiene tanto derecho como el otro, maldita sea la cara del ojo, para casarse con usted. Lo mismo que yo para casarme con otra. Y allá usted, y allá Cagua. Que por lo que me toca, mira yo... ¿Y a usted quién le ha dicho lo de mi casamiento? Pero es verdad. Es de veras. ¡Ay, qué gracia! ¿Y a usted qué le importa? ¡No, no me importa, hombre! Pues padre, ¿qué te me importa? Cierto, son los toros. ¿Cómo? Esos de los toros son para usted. Compadre, que es un decir. Ajá. Pero si nada más que habría que verlo. El señorío, el saber estar, el vestir. Y lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo que está usted maquinando para que la señorita Gracia atrinque al hijo de ustedes con todas las talegas de duro que tiene su padre. ¿Eh? ¿Que yo? ¿Que usted? ¿Que usted? ¿Que usted es la que empuja todas las noches a la señorita Gracia, que yo lo veo, a pelar la pava por la ventana, quedar callejón sin salida, sin que se entere don Felipe? Esto es mentira. Esto es mentira y me estoy enterando ahora mismo. Y tal como me estoy enterando, se lo voy a decir a don Felipe. Y que él diga si eso puede ser o no puede ser. ¡No, no puede ser! ¡Valiente barullo, familia! Lo que usted me contaba antes, padre. ¿Qué barullo? Oeste me decía, y tiene razón, que usted es mi mujer porque está casada conmigo por la iglesia. Aunque yo no sea su marido por la ley laica. Gracias a Dios, el niño es de los dos. Y si usted y don Felipe está casado, mi niño es hijastro de don Felipe. Y si yo y usted estamos casados por lo canónico, resulta que la hija de don Felipe es hijastra mía. Y si la niña tiene un niño, resulta que el niño es, por lo canónico, primo... ¡Compadre! No, no, pero no, si, no. Si es que metió usted un canónico en la familia, que no viene a qué. ¿Pero cómo? Aquí lo malo va a ser si usted
tiene un niño con don Felipe. Sí, ¡claro! Porque si usted tiene un niño, el niño va a ser hermano de mi niño. Y el niño de mi hijo resulta que va a ser tío de usted. Y por parte de mi nieto, don Felipe es mi padre. Y yo heredaría a don Felipe. ¡Ay, qué lindo! Si yo me caso con la señora de usted, que ahora es la de don Felipe. Ella es la gananciala. Y lo que es de mi mujer es mío. El que hereda soy yo. ¿Pero qué dice usted, compadre? ¿Cómo va a ser? Pero usted no sabe que aquí lo que hay que hacer... No, aquí lo que hay que hacer es un abogado, porque con esto del divorcio se está formando cada barullo familiar. Ojo, yo creo y yo digo... Aquí la que dice soy yo y no hay más nada que decir. Se acabó la conversación. Venga, usted, a la portería, que es su sitio. ¿Y tú? Bueno, digo usted, si quiere se sienta, si quiere se va a un paseo y vuelve. Lo que usted quiera, pero aquí se acabó la conversación. No quiero escuchar ni una palabra más, ¿eh? ¡Ni una! Señora. ¿Qué pasa? Ahí abajo está la modista. ¿Cómo vi? Y también una señorita. Preguntando por la señorita Gracia para llevársela a dar un paseo en motora por el río. Lo que faltaba. Ya lo que faltaba. Tú, vamos a ver. A la señorita esa, a la dos señoritas le dice que se espere. A la modista le dice que suba. Pronto. ¿Y tú? Dile a la señorita Gracia que va ahora mismo. Sí, señor. Con lo bonito que vengo y no se ha fijado en mí ni en un botón. A este indiferente le quemo yo la sangre por mi salud. Pero que se la quemo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuidado con lo que dice la gente. Loca me tiene a mí la cabeza. Con que si usted, que si ella, que si el otro. ¿Qué otro? Don Felipe. Ah, hombre, ya. Que decía que usted había hecho el divorcio, Jerez. Vamos, ni que el divorcio fuera una tracanata. Mi mira. Bueno, ¿dónde probaremos? ¿Aquí una alcoba? ¿Aquí? ¡Maldá! Así porque así con lo de Zambrano, vamos. Diga a mi padre que no. Pues nada.
Bajo yo, que a mí me dan igual la de San Brano como la de San Bruno. En Herapri, por la gloria de mi madre. Ah, y una cosita que me acabo yo de enterar. ¿Es cierto que tú por el callejón oscura por la noche estás pelando la pava con mi niño? ¿Es verdad? ¿Lo sabe tu padre? No. Pues lo tiene que saber. No, Valdomera, por favor. Aquí no se hace nada a espaldas de tu padre. Pero, Valdomera... Se le dice que él diga, puede ser o no puede ser, consciente, no consciente. Pero escúchame, ¿no? Escucha, que más que a ti no me va a importar a mí, que es mi hijo. Me importará a mí mi hijo. Así que yo voy a despedir a la de la lancha. Qué pobrecita de ella, pero con alguien me tengo yo que desahogar. Pero escúchame, Valdomera, ¿cómo le decía con mi padre? Que entonces me la metí. Está visto que ella es el ama. Y lo más malo de esto es que si ella es el ama y don Felipe es el amo, que soy yo. Una birria, maldita sea el divorcio. Voy a ir a Madrid con dos cargas de piedra y no voy a dejar un colmillo. Vamos a los elefantes de ellos. Maldita sea la fábrica que la voy a cerrar. A mí no me torea la CPT, ni la OCA, ni la NPO, ni la... ¿Eh? Bueno, el de la leche también ha pedido aumento. ¡Ah! Pues era lo que faltaba. Hola tú... ¡Gordo, Felipe! Es que no estoy acostumbrado a esto, la brillo que me he rebalado uno. Sí, hombre, como que parece mentira. Pero si traes todavía el pelo de la dehesa. Felipe, ¿tú como tú por aquí, que no vienes nunca? También tú te has mandado. ¡No! Decir, hombre, es que estoy de un humor que los dedos se me hacen huecos. Figúrate, 4 o 5 maestros de taller que vienen a pedirme no sé qué aumento de jornada y lo he citado uno. Maldita sea, estoy arrepentido. Porque a lo mejor se me acaba la paciencia y me dio bofetón con los últimos, porque todo tiene un límite. Así que si tú vienes a lo mismo, venga de ahí que me coge de reflejo. Tienes la suerte de ser primero de la tarde. ¡Don Felipe! Me alegraría que viniera en nombre de todos, porque no es lo mismo lidiar con 5 que lidiar con 1. ¡No, jolín, don Felipe! ¡Hala! ¡Faltan los medios y arráncate! ¡Pero, don Felipe, jolines! ¿Qué pasa? Que me hace usted una comparación muy escamante. Bueno, va. Menos música y vamos a la faena. No. Yo sé que eres noble. ¡No! ¡Me va a cortar la oreja, hombre! ¿Pero qué quieres tú? ¡Si yo no quiero nada! Yo lo que vengo es para decirle a usted que los hombres es lo que usted espera que ha acordado en los tubillos. Que se han reunido y han acordado en que sea mi niño el que suba en nombre de todos. Si es que usted lo acepta. Ah, ¿con que tu niño? Pues mira, me parece muy bien, nos vamos a entender. Dile que pase. Sí, señor. Víctor Bote. ¡Hombre! ¡Mira qué ocasión! ¿Qué pasa? ¿Cómo que va? ¿Qué pasa? Que aquí la niña, ahí mi niño. No, 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 hombre. ¡Pasa! Que aquí la niña, y mi niño. Ah, sí, lo de las rejas por la noche, sí, lo sabía. ¿Qué? Y ya que se tercia, vamos a hablar de esto. Poquito, pero vamos a hablar. Esto no puede ser. ¿Cómo? ¿Papá? No puede ser. Y aunque pudiera ser, no sería. Voy a aprovechar el disgusto de la gente y la petición de aumento de jornada para despedir a este mocito. ¿A despedir a mí, no? ¿No está claro lo de despedirlo? Pues hazlo, que es más claro. Primero, porque ¿de dónde se ha creído ese que te puede mirar a ti cara a cara? Y segundo, que en el negocio no se porta bien conmigo. Se ha puesto del lado de los obreros. Y esa ingratitud no se las aguanto yo. Vamos, que aunque se hunda la fábrica, ese va a la calle. Pues yo con él. Y tú con él, si no quieres. Venga, súbeme la llave. ¿Me va a tomar usted la palabra? Si no la retira... No, no la retiro. Para la calle, tú y tu niño. ¡Felipe! ¡Está muy bien! ¡Y no se lo claro! ¡Estoy confiado! Esta mujer se viene conmigo. ¿Quién, Valdomera? Sí. Vamos, hombre. ¿Qué te toca a ti, Valdomera? ¿A usted le toca algo? ¿O es que es verdad que se ha casado con ella? ¿Qué? Tú no eres quien para preguntarme a mí de eso ni de nada. El llavero. ¡Maldita sea! ¿Se puede? ¿Qué pasa? Está ahí Carlos preguntando por su padre. Falta pizza de correr. Dile que pase si quiere. Sí, señor. Ea, dejadme con él. Fuera todo el mundo. Pero papá, yo te suplico, por favor, que... Fuera todo el mundo, digo, y tú la primera. No eres dejado aunque me mate. Que tenga confianza en él. ¿Qué irás a hacer? La llave, seguía. Maldita sea el divorcio. Voy a hacer una bomba con un bombín y va a meter ya que va a ir a la luna.
¡Pobreta! Sí. Vamos con tiento y cuidado. En los grandes temporales hay que ponerse al pairo mientras sale el sol. Y ya saldrá el sol para todo el mundo. ¿Se puede? Pasa, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntate. No, déjalo usted. Pues. Sí, hombre. Siéntate. Está bien, muchas gracias. Bueno, tú dirás. Pues venía a decirle que esta gente quieren entregarle a usted un pliego con unas peticiones. Y sabía también que hablaban de ir a la huelga si no accedía a ella. Y eso no, Carlos. A mí amenazas no. Nadie ha pedido nada, don Felipe. Ni tampoco ha amenazado con nada. Ellos me vinieron a mí con un pliego para que yo lo firmara, pero yo lo rompí. ¿Que lo has roto? Lo he roto. Y he dicho yo a esta gente que yo hacía esto sin pliego ni pamplito. ¿Mucho fía en tu influencia? En mi influencia nada. En el talento de usted, mucho. Vaya, hombre. Vas a principiar con la copa. Hay que ver. Pedí más dinero y menos horas. Yo nunca pedía más dinero y menos trabajo. Yo siempre pedía más trabajo para ganar más dinero. Porque en mis tiempos, el que más trabajaba, más cobraba. Y ahora se quiere que todo el mundo cobre lo mismo. Para que no se distinga el vago del que no lo es. Y eso... La culpa la tiene la circunstancia. ¿Acaso un obrero hubiera conseguido nada por las buenas? Nunca. Los de arriba hay mucho egoísmo. Pero, en fin, usted es de los que se hace cargo. Y a usted no hay que amenazarlo. Vuelta la coma. Mis obreros están bien pagados, porque en mis tiempos... En sus tiempos, un duro era un duro, don Felipe. Hoy son 9 reales. Hay que procurar que la gente viva mejor. Que aquí se suda mucho y se coge muchísima tinta. Bah, ¿qué me vas tú a mi contar? La de veces que me la tengo quitada en el río. Pero, en fin, menos historia. ¿Esos quieren 2 pesetas más, no? 6 reales nada más. ¿Eh? Y lo que dan por la cuota del sindicato. ¿Qué? Que ellos se quieren asociar y yo lo veo muy bien. Yo nunca estuve asociado a ningún sindicato, Carlos. Usted nació león, don Felipe, y los leones siempre caminan solos y no en manada. Pero no todo el mundo es de su condición. Hoy en día, un obrero sin asociar es una oveja ante el lobo. Déjelo usted que se asocie, hombre, y que se defiendan. Pero si yo le doy lo que pide, ¿para qué asociarse ni dar cota si no se tienen que defender él? Porque con lo que ellos den, se podrán defender otros que no tengan la suerte de tener un patrono como usted. Dale con la coba. Ya prende la coba, don Felipe. Que yo no le di coba ni a usted ni a nada. Yo solo digo lo que siento, nada más. Y yo procuro el bien para usted. Yo solo quiero que usted vaya a la fábrica como siempre ha ido, con el cariño de todos, porque abajo se le quiere muchísimo. Y tiene usted aquel de llegar, no como otro, diciendo con orgullo, mira dónde llega, no, sino diciendo con simpatía, mira, a donde todos puedes llegar. Está bien, hombre. Sabes ganar a la gente. Entonces, ¿qué les digo a los de abajo? ¿Qué me van a decir? Puede uno hoy día decir que no. Más bien tengo para ceder, pero si no tuviera sería igual. Accedería a la trágala para que no me tuviera peor cuenta. Dile que está bien, que conforme. Muy bien. Muchas gracias, don Felipe. Y en cuanto a ti en particular, sé lo tuyo con mi niña. Y aunque me la voy a llevar de Jerez para quitarla de tu vera... Eso no me tienes que decir nada, que yo sé lo que tengo que hacer. Has abusado de la confianza con que yo te he tratado siempre, Carlos. Sí, señor. Celebro que lo reconozca, comprenderás que... Hoy mismo le diré a Sebastián que se haga cargo de mi taller. Mañana ya no estaré en la fábrica. No hará de faltarme donde trabajar. Tú en mi pellejo harías conmigo lo que yo hago contigo. Y usted haría lo mismo que yo pienso hacer. ¿Qué quiere decir? Que yo también hubiese salido de mi casa a quien no valiendo nada hubiese puesto tus ojos lo que tanto vale. Pero que usted haría lo mismo que yo pienso hacer. No se jala. Y se consideraría tan hombre como el que más. Y pudiera aspirar a todo lo que pudiera aspirar el más hombre, porque en este no se manda. ¿Pero a dónde vas tú? ¿Que acaso no puedo yo llegar a donde han llegado otros? Yo tengo la nobleza de advertirse a usted. ¿Y llamas nobleza a declararte mi enemigo? Pues hemos hablado ya, Carlos. Es decir, hemos hablado ya por última vez. Como si no nos conociéramos. Donde quiera que me vea, no te tienes que molestar en saludarme. Eso sí que no, don Felipe. Los enemigos nobles se saludan hasta cuando se van a matar. Yo tengo a usted mucho agradecimiento y consideración. No me prive usted del honor de saludarlo por donde lo vea. Tampoco me prive del gusto de saludarlo a mí. Está bien, hombre. Tiene razón. Un saludo no se le niega a nadie. Esta es mi mano. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Lo que yo quiero hacer...
¡Oh, qué muchacho! ¡Bendita sea la madre que lo parió! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Has oído? Sí, pero no temas. Sí, temo. ¿Cómo no te temes? Te temo a ti. Nos van a separar. Te vas a ir de viaje, sabe Dios cuánto tiempo. Y yo, no soy ningún iluso. Sé que te podrán mirar muchos ojos que valgan más que yo. No estando yo a tu lado, estoy perdido. Porque estando yo a tu lado, te podría decir ese. Ese vale más que yo. Pero que te quiera como yo, ni ese ni nadie en el mundo. Pero va a ser tarde menos tú que todo lo que tienes tu orgullo, Carlos. Yo te juro que en mi vida no habrá ni más hombre que tú. Yo ya no soy la misma que era antes. Tu cariño me ha cambiado de media a media. ¿Qué puedo hacer para demostrártelo? Quitarte esa cara de tristeza. Abrazarte. Pues te abrazo. Besarte. Pues te beso. No siento. Ya ves que no te beso despacio, como se hace en el cine. Porque eso no es de verdad. Te he besado así. Gracias. Ha sido de mi arma. No, Carlos. Tú también con lágrimas en los ojos, ¿no? Chiquilla loca. ¿Qué hacen ustedes? Aquí llorando como dos tontos. Que mi padre ha cumplido lo que ha dicho y ha hecho a Carlos de la fábrica. Pero esto no es lo que yo esperaba encontrarme. Yo esperaba encontrarme a un hombre decidido, a una mujer voluntariosa y reverde para decir, aquí no se obedece más. Pero contra dos desgraciados llorando, ¿qué voy a hacer? Yo me voy también de esta casa. ¿Cuándo me irá? ¡Madre! No, eso nunca, ¿eh? Pero vamos a ver, gracias. Comiendo yo el pan de esta casa, no puedo traicionarla. Aunque debería. Porque yo en el mundo, para mí, lo primero es mi niño. Y queriéndote como él te quiere, este se casa contigo aunque yo tenga que coger por el pescuezo a tu padre y al padre de tu padre. Pero claro, visto lo visto, donde no cabe mi hijo, no cabe tampoco su madre. Y menos de vigilantada la novia. Vámonos, hijo. Que no. ¡Ay! Ahí está. Irse y dejarme sola con él. ¿Qué le va a decir? La verdad. Que yo en este caso de ustedes no soy persona de fía. Y antes que traicionarlo, yo me voy. Así que venga. Fíjense ustedes que yo me quedo con él. Vamos, abajo te espero. Qué dolor de mi niño. ¿Qué le queda que sufrir, por Dios? ¿Eh? Pero no. ¿Llorando? ¿O sí? ¿Qué te pasa, Baldomera? Pues me alegro que me pregunte. Porque así me va a ser más fácil decírselo. Peor o más. Resulta que usted ha echado a mi marido, ¿verdad? Al difunto de mi marido lo ha echado usted por esa puerta. Y muy bien echado. Muy bien echado porque es un guarro muy grande y se ha puesto muy tonto. Pero es que ha cumplido usted su palabra. Y por la misma puerta ha echado a mi niño. Mi niño. Y por poner él sus ojos en su hija de usted. Que si a usted solo le parece bien, a mí me parece muy bien que joroba. Así que por la misma puerta que han salido mi difunto y mi niña, voy a salir yo ahora mismito. Y ya está. ¡Cállate la boca! ¿Qué te vas tú ahí? ¡Ni qué pamplina! Si yo he salvado a tu hijo, es porque lo que mucho vale, mucho cuesta. Que no se ganó Zamora en una hora. Déjalo que use y se bandee por su cuenta. Que para llegar a algo, es muy bueno recibir los bandazos de la vida. Esto que yo estoy haciendo los va a meter en el saco a los dos para los restos. Que es lo que yo voy buscando. ¿Pero qué está diciendo, don Felipe? Yo no lo entiendo. Tú déjame a mí. Ella se va a emperrar, que ya verás tú. ¿Bien? Bien encarrilado allá. Va más derecho que una vela. ¡Qué muchacho, Guardomena! ¡Un tesoro! Ahora, que más derecho va a ir todavía. Claro, entonces. Que nosotros nos vamos de viaje y ya está. Si durante el viaje se acaba la cosa, ¿qué le vamos a hacer? Estaría de Dios. Pero si ellos siguen empestillados y saben esperar, ¿qué es lo que yo quiero? A la huerta, ¿tú me entiendes? A la huerta lo venden tinto y con azahar. ¡Ay, don Felipe! ¡Ea! Y nosotros al Cairo.
que será el Cairo. Sin sueño me tiene a mí eso de el Cairo. Bueno, llama ahí que venga Manolita, que le tengo que dar un recado. Sí, señor. ¿Y con la vida no le pago yo a usted todo lo que está haciendo? ¡A callar! Ah. Toma estas 1000 pesetas. No quiero que tu difunto, como tú dices, y tu niño, pasen apuro mientras no encuentran. Vamos. Muchas gracias, don Felipe. Muchas gracias. ¡Otista! ¿Han llamado? Sí, aguarda un momento. ¿Y la señorita? Aquí lo tiene usted. ¿Me querían para algo? Sí. Hacer favor las dos de vestirse, que vamos a ir a retratarnos para lo de pasaporte. Y ponerse lo mismo con que vayáis ahí, para que no tengamos lío en la frontera. Y tú, si vas ahí con sombrero, retrátate con sombrero, para que vean que eres la misma. Andando. Entonces vamos los tres, porque eso quiere decir que me está bien la de Carolina, ¿no? No, eso quiere decir que yo me lo he pensado mejor. Mira, sin marido, el niño sin colocación, ¿qué hago yo aquí? Me voy con ustedes. ¿Y usted era la que tanto quería a su hijo? A Carlos no lo quiere nadie más que yo. Toma, dale esto a González, que se llegue a la agencia de viaje por el presupuesto que encargué. Sí, señor. Y que se entere bien. Voy a prepararme yo también. Ay, que ve cómo son las cosas. Porque se estaban abrazando, que yo los he visto. ¿Se puede? Entre usted, si cabe. Hola, Manolita. ¿Qué es eso? Aquí vengo a entregar las aves como Bobadí. ¿Bobadí? Sí, Bobadí, el hijo de Bobadilla, ese moro famoso de Granada. ¿Pero qué es lo que ha pasado ahora, Cleto? Que me han echado a mí a la calle y a mi hijo también. ¿Eso es de veras? De veras. ¿Por lo de las relaciones? Por lo de las relaciones. Hola. Y mi exmujer, según acaba de decirme mi niño, esa ella solita también. ¿Sí? Vamos, que se despide, porque se ha ido en contra de don Felipe Esquepa. ¿Por qué te voy a contar? Sí, sí, está usted fresco. ¿Qué? Nada, que es tu mujer, la acabo de... Es mujer. ¡A ser mujer! La acabo yo de ver aquí abrazada a don Felipe. ¿No estaría despidiéndose? ¿Despidiéndose? ¿Y van ahí los tres a retratarse para el pasaporte? ¿Se va de viaje con ellos? Digo, yo creía que eso de que se habían cansado era invención de un cosa. Pero por lo que yo he visto aquí, ese es el viaje de luna de miel, vamos. ¿El viaje de luna de miel? Como saben disimular, ¿eh? Porque delante de la gente, ¿verdad? Como si tal cosa. En la alcoba de ella no hay cosa más que de ella. Fíjese, esa es la alcoba. ¿Y qué hace eso que hay así? ¡Aquí soy de hombre! ¡Es el pijama de ella! Oh. ¿Qué? ¿El pijama de ella? ¡Qué bardomera! ¡Duerme con pijama! ¡Ay! ¡Bardomera con pijama! ¡Ay, qué retrondo! ¡A la revela! ¡Bardomera con pijama! ¿Y bardomera con pijama? Claro, si se pone el pijama, es que, porque si no esperara a nadie, entrase nadie, ¡no! ¡Ay, maldita sea! ¡Manolita! ¡Manolita, por Dios! ¡Por Dios, madre! Decidle tú una vez, ¡vamos a casarnos enseguida! ¡Qué criatura! Tengo mucha necesidad. Ven, vamos a casarnos, que me pongo yo un pijama de eso y voy a parecer un almirante. Ay, ¿pero dónde voy yo con usted, hombre? ¡A donde tú quieras, a donde tú quieras! ¡No! ¡No! Y tú te puedes casar con el que quieras, porque tú estás muy bien y muy llenita, Manolita. Pero yo, ¿a dónde voy a ir yo? Estoy una birria. Un don nadie. Un don Juan de la Viña. Un divorciado. Maldita sea. ¿Y para eso se ha votado el divorcio? Que a un hombre bueno lo haga uno
mal vamos. ¡Ojo! Me voy a por lo que me han mandado. ¿No está aquí mi padre? Esperándolo estoy, para entregarle la sala. Pero es que lo de ustedes no se va a arreglar, hombre. ¿Se arregló lo de Caparrota? Lo de Caparrota puede. Pero lo mío no. A mi dignidad no hay quien la suce. ¿Qué pasa? Aquí vengo a entregarle usted la sala. Que se la entrega un hombre moderno que sabe sobreponerse. Porque si fuera un cavernícola, así, con esta llave, habría dos cabezas. Y los textos de alguno iban a ir a parar a los pijamas. Pero como soy un hombre moderno y civilizado, aquí, sonriendo, entrego el memoria. Ahí. Está bien, hombre. Que te liquiden en la oficina. Muy bien. Bueno. ¡Maldonera, compuito! ¡Ay, Dios! Mira, ves esta cosa. ¡Viva los monumentos góticos! ¡Sí! ¡Uy, mira! ¡Y hablando tan inglés! ¡Ay! Aprovecha y dale ahora. Bueno, voy a ver si González me tiene los papeles. Espérame, Narcos. Vale. ¡La Pompadour! ¡Maldita sea! A Madrid voy a ir con dos cargas de piedra y una forma una. ¡Taca, hombre! ¡Uy! Mira, ahora que no nos ve nadie ni nos escucha nadie, toma estas 1000 pesetas para que te vaya apañando mientras estamos fuera. ¿Qué? ¡Una mujer que no es mi mujer! ¡Me da dinero para que viva Valdomera! ¡Oh, no, Cleto! Pero vamos, pero mira, yo seré un pedero, un desgraciado, pero de suro no. No, mira, de suro nada. ¡Ay, de qué! ¿Qué hace? ¿Tú te has vuelto loco? De suro, adiós, vuelta. ¡Valdomera! ¡Mira cómo lo toma, hombre! No posible. ¡Anda! Poca vergüenza, mucha vergüenza y muchísimo lamparón es lo que tiene tú. ¡Vos! ¡Bestia! ¡Políglota! Si fuera un hombre, lo mataría a los dos. Pero no puedo, no puedo. ¿Y si en tu dormitorio hubiese algo que me invitara? ¡Bueno! Esa gitana está loca.
Mamita, por tu difunto. Tienes ahí un cepillo, un trapo, una aguja y una mijita. No para, es el desgarro. Pues, ni aguja ni hilo. Pero un cepillo sí que he estado yo quitando una mancha. Espérese aquí un momento. Pues, líate conmigo. Empieza por donde quieras. A ver, venga usted para acá. Jesús, Jesús, Jesús. Pero sí que faena este sábado de gloria. Date prisa. Quítame lo que pueda. ¿Y vamos? ¿A usted no lo vieron así anoche cuando llegaron? ¿Qué va? Me quité del medio. Ay, no sabe nada. Ah, ¿tú sabes a qué debió? Como que se han venido sin avisar. Pues poco hablaron anoche, pero según dicen, vienen ahora de la tierra del bacalao, las cosas. Resulta que en estos 10 meses han visto mundo, vamos. Venecia es lo que no es Venecia. El Egipto, el Cairo. ¿De dónde es el pan? Viena, hombre, Viena. Mallorca, Guipúzcoa, bueno, y un montón más. ¡Turismo! Él venía ahora así, porque la señorita Gracia se fijó en uno de los almanaques de allí y dijo, calla, pues si él viene que viene, él viene de Dolores, digo, y el otro viene, viene santo. A esto que le ha llamado Felipe. ¿Qué está diciendo? ¿Semana Santa ya? ¿El Cristo por las calles de Jerez y nosotros aquí pasando frío entre judíos y protestantes? Pa' Jerez, pero que ya que esto es un pecado de los gordos. Y aquí está, que dicen que este año no se pierde ni una cofradía. En eso han hecho bien. Porque aunque yo soy laico y no creo en religión, ni en Dios, ni nada, ahora... Donde esté la esperanza de la yedra, ¡ay! ¡Viva su madre! Con ese pasito de vaivén que le dan los que la llevan cuando al amanecer va entrando por su barrio, me pego con mi padre que me diga que no hay Dios. Porque la esperanza es de Jerez. Y es la madre de Dios. Dios es jerezano. Y yo soy paisano de Dios. Pero del nuestro, desde aquí, no desde que hay que hablarle en latín para que nos entienda. No, no, no. Del nuestro, del que le hablamos como le hablamos a su madre y le decimos y le cantamos. Bien de la esperanza, la del color bronceado. Eres gitana morena por todos los cuatro costados. ¡Viva Dios! Y aligera, no vayas a salir Bardomera. Pero si es que en la vida se ha visto tanta mancha junta. ¡Qué asco! Oh, ¿tú calculas? 10 meses con la misma levita. Uno tiene que comer. Y al comer se pringa todos los dedos. Y los dedos habrá que limpiarlo en alguna parte, digo yo. Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, y estos corcusíos, pero ¿quién le rompe a usted la levita de esta manera? Mi compadre. ¿Anacleto? ¿Anacleto? ¿No sabes tú que está loco de celo desde que se fue Bardomera de viaje con don Felipe y lo echaron de la fábrica? Está que donde me ve me arrea con una gana. Pero usted no se defiende, Cristiano. Pero si no puedo, si es que me espera por las esquinas y en cuanto me ve se le ponen los ojos así de grande, los pelos de punta y se me tiran los arcos. Y hasta que no pasa la gente no me lo quitan de encima. Y lo que más me asora es que me endiña sin decirme nada. Pues sí que está usted listo, la verdad. ¿Listo? La otra noche dice que la han visto sonámbulo, con un farol encendido buscándome por los rincones de su casa. ¡Qué barbaridad!
Imagínate tú, hasta dormido me buscas. No veas tú despierto. Menos mal que tu hijo Carlos no lo deja ni a sol ni a sombra. Y cuando llega a la casa y no lo ve, sale en busca suya. 10 días hace que no salgo solo. Y más va a ser porque, fíjate tú, la esquela que me ha mandado. Hola, compadre. No, no. Mira, al principio. ¿Una cruz? ¿Qué querrá decir esta cruz? Por esta, que te lo juro. Hola, compadre. ¿A dónde se mete usted que no lo veo? Es peor para usted. ¿Sabe usted? Es peor para usted. Porque como no lo veo, no gasto fuerza. Y como voy juntando fuerza, el día que lo vea, es peor para usted. ¿Suyo que lo es, Anacleto? No. Lee la posdata. Posdata, es peor para usted. Ok, fíjate tú. Pero vamos, a mí es el que no me oye usted. ¿Por qué no entra usted? Pues la ventana que estaba abierta. Abierta como ya está usted. El cajón de los barbantos. Pero me va a dar una puñalada. No, me basta y me sobra con estas manos para recoger lo que tengo hecho y sacarle la judía y plantarle en la pared. Pero compadre, escúcheme usted. ¡Salga usted! ¡Compadre! ¿Eh? Estoy pidiendo parlamento. Debe usted. Pues sálvete. Debe un cuerpo conducto. ¡Habla! Está bien. Compadre, ¿por qué me pega usted? ¡No como! ¡Porque no duermo! ¡Porque no vivo! ¡Pero compadre! ¿Por qué con mi mujer? Porque es otro el que la tiene. Y yo no la tengo, porque la tengo aquí clavada. Y estoy en evidencia por tu culpa. ¿Por mi culpa, compadre? Sí, por tu culpa de usted. Pero suélteme. Me voy a dar un bofetón, hombre. Pero no me había dado usted un salvoconducto. Sí, pero es que le estoy poniendo los sellos. ¡No, nunca que te ojo usted! Pero, compadre, suélteme. Escúcheme usted, déjame hablar. ¿Qué me ha empujado? ¡El precipicio del ridículo! ¡Compadre! ¡El ridículo y de la locura! ¡Compadre! ¡Yo ya estoy sanado! ¡Yo duermo! Y aparte de ella, duermo con el pijama de ella, porque ella te la ha puesto. ¡No le digo un pañuelo! ¡No, compadre, no! Esto del divorcio está bien para los señoritos tanquistas, para los que tienen dinero. Porque como tiene guita, la mujer se puede bandear tranquila por lo sola por la vía. Pero nosotros los pobres, nosotros cuando le pedimos así a una mujer, pues que nos dé. Sí, nos ayude con tu brazo, nos mire con tu caricia. El de casarte es una sinvergüenzonería. ¡Usted está sinvergüenza! ¡Socorro! ¡Socorro, mujer! ¡Socorro! ¡Mi mujer quiere que lo haga! Padre, que tenga yo que estar siempre detrás de usted. ¡Hijo mío, Carlos! Perdón, Carlos. ¿Quién le ha dicho que han vuelto? ¡Carlos! Pero qué ruidos son estos, hombre. ¿Qué se van a enterar los señores? ¿Cómo me tienen la casa? Pero, ¿y los señores? ¿Han vuelto? ¿No llegaron anoche? ¡Ay, Manolita! ¡No! ¡Ven para acá! ¡No juzgues el peo! ¿Han vuelto los dos? ¿Los tres? ¿Cómo? ¿Que viene con un niño? Claro, en 10 meses han tenido tiempo. ¡Ay! Con niño, con tu niño, dile a mi mujer que venga. Anacleto. Padre. Compadre. No. He dicho que venga mi mujer o mato a uno. Sí, señor, sí, señor. ¡Venga!
¡Que la quiero aquí! ¿Pero usted lo va a ver así, con lo sucio que está? Pero vengo sucio. ¡Oh! ¡No te ha visto la hechura que trae! ¡Ay, todo! ¡Espérate! ¡No vas a meter! ¡Señor! ¡Dame un duro! ¡Padre! ¡A un padre no se le niega un duro! ¡Dámelo! ¡Toma usted! ¡Salvado! ¿Qué va? ¿Al dente? Voy a donde a usted no le importa. Y 10 minutos tiene usted de día para cuando yo vuelva no haya usted descasado mi rey. No haya matado al niño. No haya te tirado por el balcón a Don Felipe. O haya puesto un petardo en la casa y ha volado con todo ello. Cualquier cosilla de esa que me dé a mí. Para no hablar con un barbero. ¿Compadre, yo? Aproveche usted los 10 minutos de vida que le doy. Si no, ¡la muerte! ¡Fuerte! ¡Compadre, que a mí no me vaya usted, compadre! ¿Cómo está, Virgen Santísima? Ay, a mí. Pero cuando se está enamorado, se tiene una cosa que... Ay. ¿Están arriba? Ellas dos, sí, señor. Estaban desayunándose. Don Felipe, que todavía no ha salido. Pues entonces voy a ver a mi madre. ¿Es mejor que yo la avise? ¿Por qué? Hombre, como allí está la otra. Y entre ustedes dos hubo lo que hubo, a ella no le va a gustar encontrarse con usted. ¿Tú crees? Tengo la seguridad, porque... Me ha guardado usted el secreto, ¿verdad? Sí, sí. Es que, ¿sabe usted? Al parecer ha sacado novio en Francia. ¿Ah, sí? Sí. De eso mismo estuvo hablando anoche antes de acostarse. Un chico de París. Gente de mucha aristocracia. Estaba sentado al lado de ella en el cine. Y lo normal, le dio con el pie, le cogió la mano y cuando se apagaron las luces, le dio un beso. Total, que congeniaron. ¡Caramba! Yo misma le llevé el telegrama anoche. Oh. ¿Y qué ponía? ¿Tú recuerdas? Lo natural también. Llegué muy bien. Tristísima. Procura estar aquí y viene santo que sale santo en tierra. ¿Y telegrafió a París? ¿A París? Pues ya le costó caro el telegrama. Bueno. Porque, a ver... Procura, tristísima, llegué muy bien... Unas 13 palabras con la dirección. Unas 140 pesetas. 141,25. ¿Pero dónde viene a tanto embuste, Manolita? ¿Me va a negar que la señorita tiene novio? ¡Vamos! Muy bien, venga. Si el novio sigo siendo yo. No hay ni un día que hemos dejado de saber el uno del otro. Cuando no era una carta, era una postal o un telegrama. O hablar, porque hemos hablado cienes y cienes de veces. Ella es la que vamos. Y yo, aquí en Jerez. Mira, se la tengo una... su última noticia. Llegamos esta noche. Por fin. Y anoche lo vi llegar. Qué bonita viene. Y ahora voy a lo natural. Que esto sí que es natural. A darle un beso y un abrazo... sin cienes ni pamplina, a la clara del día. Y vete diciéndole a don Felipe si él fue quien te aconsejó de que viniese con tantísimas mentiras. Estoy muy contento. Venga, Manolita, que hay que pensar otras cosas. ¿En Pepe el charcutero? ¿O en Juan el sillero? ¿O en el pollito jorado, que tampoco tiene una que casarse? Ay, ay, qué mala persona. Eso, Manolita, ¿qué te pasa? Que soy más tonta que usted, que ya decís. Dice, ¿sí que ya? Porque mire que yo seré tonto, está años y años y años con los brazos cruzados. Pero usted es el primo bien. Anda que llevarse a la niña comiendo de fondo durante 10 meses para desapartarla del niño. Y la niña y niños están dando besos por teléfono, por carta y por postal. ¿Qué te ha dado, Manolita? Una gana muy grande de irme de esta casa. Pero escucha, mujer, óyeme, ¿a dónde va? ¡Qué venata! ¡Ea, Manolita! Ya está cerrada y atrancada. A ver por dónde se cuela el verdugo ese. ¿Eh? ¡Ojo! Buena. ¡Hola, hombre! ¿Qué te pasó anoche que no se te vio el pelo? ¿Anoche? ¡Ah! La emoción de verlo a ustedes llegar. La impresión. La alegría, la familia buena. Buena, ¿y tú? Bueno. ¿Bajo la fin? Oye, la levitilla, ¿eh? Sí, y va a haber WhatsApp en cuanto me guipe la señora. ¿La señora?
¿La suya? Es que está como para tirarla al río contigo dentro. Porque si esa es la fachada de tu casa, habrá que verte el cuarto oscuro. ¿Y si la teñimos de negro? No, déjala como está. Porque me parece que se te ha acabado la vida, Bildonga. Lo siento por ti, pero va a haber que arrimar el hombro al trabajo. La fábrica coge a una mijita y va a haber que enderezarla. Ah, ¿pero se ha enterado usted? Hombre, comprenderá que por ahí he recibido carta de la oficina. Y sé que esto no anda como antes. Porque Frasquito, el que dejé en el lugar de Carlos, ha resultado un hueso. ¿Un hueso? No. Diferencia hay del uno al otro. Ahí cambió usted oro fino por metal, don Felipe. Ahí se coló usted. Bueno, si me colé o no me colé, es cosa mía. Y a veces hay una mijita más de respeto. Oye, ¿y qué es de Carlos? No sé qué de un socio industrial, don Lucio. ¿El de la fábrica del pulmonero? Sí, sí, lo sabía. ¿También lo sabía usted? También. Lo que no me explico, tanto subí en 10 meses de obrero a... ¿El juez, don Felipe? Ah, sí. Cuenta, cuenta. Por lo visto, don Lucio es el socio que pone el capital. Y él pone nada más que el talento. Sí. ¿Así cualquiera? Sí, también lo sabía. ¿También lo sabía usted? También. Bueno, bastante hemos hablado ya. Vete a lo que tengas que hacer, que desde mañana te incorporarán en el taller de pulimento. Digo, si no se te ha olvidado el oficio. No, señor. Va a trabajar. Como los buenos. ¿Como los buenos, tú? ¿Es que te has arrepentido? No, es que han pasado muchas cosas. Y va usted que no voy a salir ni de la fábrica. ¿Eh? El corzón me voy a llevar a los pies del torno. Para que cuando la gente le dé mano, yo me quede ahí. Oye, oye, oye. Al pan, pan, cosa. A ver, ¿a ti te pasa algo raro? Sí, señor. Y seguro que esto no lo sabe usted. Difícil yo es que no lo sepa. Mi compadre Anacleto, que está chiflado. ¿Chiflado? Pero no chiflado de esto de chiflado, sino de los que van por la calle saltándose los guardias. ¿Eh? Temperamento de mí. Que así como hay personas que aguantan los medicamentos fuertes y otras no, él no ha aguantado la ley del divorcio. Y como es un cavernícola y un antiguo, ahora que pega con una fuerza, oh, hace poco ha estado aquí, mire, y todavía se me nota. O sea, pues verdad. Toma, que sí es verdad. Y ha quedado en volver por tu Bardomera. ¿Que va a volver por Bardomera? Bueno, hombre, pues a ver si viene ese loco. ¿Ese loco? Pero no loco del que dice loco, sino del loco, loco. ¿Del loco? ¿Loco? Sí, hombre, sí, no se cargue tanto. Y tiene una fuerza. El otro día me cogió en el callejón de los bolos por el pernil. Me subió, me llevó como una bandeja de dulce hasta la fuente del mamelón y allí, ¡bom! ¡El de Mahón! ¡Su padre! Caramba, pues eso es que está... Que está loco, loco. Pero no era de loco, sino de los locos, locos, de verdad. Sí, hombre, sí, que te calles ya. Menos mal que tu hijo Carlos no lo deja ni a sol ni a sombra. Aquí ha estado buscándolo. ¿Sí? ¿Ha estado aquí Carlos? Y no ha salido. Habrá subido a ver a tu madre. ¿Y no me he enterado yo de esto? Hombre, menos mal que hay algo que no sabe. Pues voy a subir. Yo no es que me asuste, pero si vuelve ese, va a ver guasa. Baja a cerrar. Ya está cerrado. ¿Y la puerta falsa? Ahora va. Pues hala. Por cierto, que mira, si viene el permazo este de Ramírez, el de la tienda, que pase. Vendrá de Nazareno como todos los domingos de Ramos. Y ya sabéis su costumbre, almorzar con nosotros y luego ayudarme a ponerme la túnica y el capirote para salir conmigo de pareja a la cofradía. Sí, señor. A esto voy. ¿Cierto? ¡Ya aquí! ¡Hola, hombre! Con permiso, señor. ¿Cómo me...
que es lo tuyo, mi mujer. Blanco como la nieve vengo, para que no me ponga ninguna falta. Hay que hacer algo para eso, tonto. Tápate la cara y siéntate, que voy a llamarla. Si lo que ella diga de ti, delante de ti, te conviene, para ti, para siempre. Si no te conviene, a otra cosa, mariposa. ¿Cómo? A otra cosa. Querer que lo quieran a uno a la fuerza no es de hombre. No. ¿Y tú eres un hombre? Sí. Pues basta, siéntate y ojo. Oigas lo que oigas y veas lo que veas, de ahí no te muevas. Si en algo fueras ganando con lo que oyeras, que no es probable, por mi vida te juro que como te deja conocer, lo pierdes todo. Tú verás lo que te conviene. Voy a llamarla. Ah, mira. Ahí viene. Mejor. Mejor. Quieto. ¿Puedo hablar delante de este hombre? Puede hablar lo que quiera delante de este hombre, porque es amigo mío. ¿Servidora de usted? ¿Qué te pasa? ¡Mi marido, don Felipe! Vaya. ¡Ay, que no me lo puedo quitar de la cabeza! ¡Mi marido! Vamos. Mis angustias son sus angustias. Mis mismas noches sin dormir son sus noches sin dormir. Y es que se ha vuelto loco. Loco por mi culpa. Y no es feliz. Vamos, vamos, Bardomera. Usted perdone, amigo. Pobrecita, es una santa. Sí, sí. Y que mucho insistí en que yo me distrajera. Muchas venaciones raras, muchas pirámides, muchas catedrales negrucias. Y yo en todas las torres que he subido he escrito el nombre de mi marido, Anacleto. ¡Loco por mi culpa! Y escrito está en la pirámide de Roma, en la torre infiel de Egipto, en la torre inclinada. Yo que sé qué, hasta la góndola de Milán, lo escrito yo. Hay que ver lo que ilustran los viajes. Y pensar que es muy idiota, se cree que nosotros estamos casados. Es que no lo sé, yo no lo sé. Ahí lo tiene. Me alegro de verlo usted muy bien. Hola, ya sabía que estabas arriba. Pero vamos, que no... ¿Y qué? Ya sé que tu padre anda nada más que regular. Regular nada más, sí, señor. Lo siento, hombre. Gracias. No hay de qué. Bueno, ya vale, ¿no? Deja de saludarte ya y habla claro. Sí, señora. Ven a usted. No, tú no, gracias. Que una hija nunca debe enfrentarse a un padre. Yo, que no le toco nada, debo ser quien hable con él. Porque si tu padre me pega una respuesta, sabré aguantársela. Porque de tu padre lo aguanto yo todo. Por eso mismo, Carlos. Porque yo sé todo lo que tú lo respetas y lo admiras. Lo que él se merece. Sí, pero estaría muy feo que te dijera algo mal. Yo hablaré con él, porque yo... que lo quiero más que a la niña de mi hijo. De eso de quererlo había que hablar. Porque yo sí que lo quiero yo ahí más que... A ver cuando dejamos la copa. Habla tú. Espera. Cuando nos fuimos de Jerez fue para separarme de él. Naturalmente, pues claro. Y me dijiste que no querías ver ni una mala cara por ahí. Es verdad. Y así ha sido. Al contrario, cada día estaba más alegre. Así fue, sí. Y era porque cada día que pasaba se acortaba más la distancia entre él y yo. Y faltaba sí, menos tiempo para vernos. ¡Eh! Y él me ha curado como tenía que esperarme. Entre septiembre y junio se ha sacado 2 años de ingeniería industrial. ¿Ah? Y ahora para junio, pues, el tercero. Y dice que, bueno... ¿Y dice qué? Que todo lo dices tú. Que lo diga él, y menos un rodeo, que se me acaba el aguante. Pues le decía yo a Gracia que si usted nos permite, como a mí nada más que me falta 2 años para ser ingeniero, al mismo tiempo que yo fuera ingeniero, naciera nuestro... ¿El primer hijo? El segundo. ¡Coroba! Don Felipe ya no puede más. De manera que yo me he gastado los cuartos para distraerla por ahí, quitarla de la querencia, y ustedes a espalda mía habéis seguido sus 13 y yo haciendo el primo por esos países extranjeros, ¿verdad? Está bien, hombre. Pues que te diga tu madre lo que yo le dije aquí mismo antes de salir de aquí. Y yo no tengo más que una palabra. Pero si yo he leído todas las cartas y todos los telegramas que les mandaba esta,
Pero si yo lo que quería era ver si eras puro de ley, y lo eres. Esta es mi mano, muchacho. ¿Para besarla? Para lo que quieras. ¡Anda, caso de tonto! ¡Eres un caso de tonto! ¿Y mi marido? ¿Dónde está bien Arleto? ¡Aquí estoy, Barbera! ¡Mira! ¡Arleto! ¡Mira! ¡Mira cómo lo viene! ¡Mira! ¡Mírame por delante! ¡Por detrás! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Por todos lados! ¡Tantísimo! ¡Oiga usted! ¡Oiga usted! ¡Que el nazareno este no es Ramírez! ¡Ramírez está ahí esperando allá abajo! Oiga, ¿me quiere usted hacer el favor de decir que... ¡Esperad usted! ¡Anda! ¡Quítate esta túnica que me parece que viene amortajado! ¡Anda! Barbera, mira que es peor, ¿eh? ¡Quítatela, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Achamame, señores! ¿Eh? ¿Dónde vas, chiquilla? Que yo me voy de aquí. Que es mucha miel y yo no aguanto. ¿Pero dónde vas? Al pollito de Gómez y Santo. ¡Pues mira! ¡Llévate este hábito! ¡Que ya no me hace falta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Por esta vez. Pero abrazarse ustedes también, caso de tonto. Que estáis unos casos de tonto. A fin, no, a fin. Lo logré, hombre. Lo logré.